Thank you.
Hola, muy buenos días. Me da No, mucha no, no escucho a Hugo, no lo escucho. todos por aquí. Le No lo escucho, agradezco ¿tú sí lo escuchas? nuestro presidente Puedes interpretar porque yo no lo y a escucho. Frederic Marí que esté con nosotros para este arranque y por supuesto a Paolo Cherchi. Yo soy Hugo Villa, director general de la Filmoteca de la UNAM I'm y nos da Hugo Villa, the Director mucho gusto General junto con la CIAFA of hemos the podido Filmoteca rescatar de la pandemia este seminario que in creemos que Mexico es City. más importante que nunca. And I think it's Sabemos important for us hasta dónde more than los ever desastres naturales y humanos pueden to retrasar address la the memoria issue de of todo el how we mundo, recover from pero la natural memoria compartida de toda la humanidad ya disasters. registrada desde And 1890 y tantos en materiales cinematográficos y en imágenes en movimiento. Les agradezco mucho. Están invitados, por supuesto, a estar con nosotros a lo largo de todas estas sesiones. La de mañana entra un horario un poquito distinto, un poco más temprano. Revisen ahí sus horarios. Y la de hoy, por supuesto, que va a ser muy especial. En un momento empezaremos ya con Paolo, pero le cedo la palabra a Frederic, presidente de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos y también director de la Filmoteca Suiza en Lausanne. Y pues eso, adelante, Frederic. Gracias, Hugo. So, welcome to all for participating at this first. Bienvenidos a todos a participar en este primer simposio internacional de INE organizado por la Filmoteca de la UNAM y la FIAP. Esta reunión debió haberse llevado a cabo en la Ciudad de México, así que voy a cambiar al idioma español. Así que les pido que por favor cambien a su Voy traducción a pasar al español, simultánea. por favor, de usar la interpretación si necesario. Participante a este excepcional evento online. Antes que todo, quiero agradecer a la Filmoteca de la UNAM, a su director Hugo Villa-Smythe y a sus colaboradores por haber organizado este simposio a través de la red y permitir que una parte importante de la 76ª edición del Congreso de la FIAF pueda realizarse para la satisfacción de todos. Antes de empezar, quiero tener un pensamiento para todos nuestros colegas que han sufrido y sufren todavía los efectos de la pandemia. Un pensamiento también para todos los archivos que por causa del virus o por razones políticas o económicas encuentran numerosas dificultades para sobrevivir. Los archivos audiovisuales son la memoria de nuestro tiempo. El material audiovisual que hace parte del patrimonio documental nos abre una ventana al mundo. El contenido audiovisual juega un papel cada vez más vital en nuestras vidas, sobre todo cuando buscamos entender el mundo y comprometernos con nuestros semejantes. Por supuesto, es esencial preservar estos contenidos y mantener su acceso disponible para todos. Estamos viviendo ahora mismo un desastre natural que está generando problemas muy graves en la preservación del ser humano y también en la conservación de los archivos. Sin lugar a dudas, los efectos económicos del virus van a poner en gran dificultad nuestras actividades y, como es habitual, los que ya tienen problemas en este momento tendrán cada vez más problemas. Por eso la temática de este simposio es esencial para ver cómo podemos colaborar y ayudar en situaciones de desastres naturales o humanos. Hoy en día, la solidaridad entre todos, países, instituciones, personas, es la forma esencial para entender el futuro. En nombre de la FIAF, quiero agradecer a todos y todas que van a presentar un papel en esta situación digital. Y os doy a todos y todas la bienvenida a este simposio y os deseo, a nombre de la FIAF, un trabajo estimulante. Paso ahora la palabra a Paolo Cherchi-Usay, director de la Cineteca Nacional a Roma, para su introducción y keynote. Gracias a todos, gracias a tutti, thank you to all, y merci a tous, et au plaisir de discussion stimulante. Gracias a todos y ya cedo la palabra. Gracias, gracias a todos. Permítanme comenzar expresando mi mayor agradecimiento a los colegas mexicanos, al presidente de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, Frederic Mer, y al Comité Ejecutivo de la FIAF por su amable invitación a participar
en este evento en línea. Me siento sumamente honrado de estar aquí con ustedes. Y solo me hubiera gustado que nos pudiésemos ver en persona, pero espero que eso sea posible en un futuro no muy lejano. El título de mi charla es No puedo respirar, de Extinction Rebellion a la preservación fílmica. Y voy a explicarles brevemente la razón de este título. En la última década he ofrecido una serie de presentaciones para ilustrar un discurso muy breve que pronuncié el 24 de agosto del 2010 en el Instituto Británico de Cine en Londres para celebrar el centenario del nacimiento de Ernest Lindgren, restaurador fundador de la Filmoteca Nacional, ahora conocido como el Archivo Nacional del BFI. Ese texto, ahora conocido como el Manifiesto Lindgren, consta de 14 propuestas. A lo largo de los años, he dado una charla sobre cada una de ellas en conferencias y talleres públicos. Las 14 propuestas son las siguientes y me disculpo de antemano con quienes ya las hayan escuchado o leído. En primer lugar, 1. La restauración no es posible y no es deseable, a pesar de su propósito. Obedecer a este principio es el enfoque más responsable para la preservación fílmica. 2. Conservar todo es una maldición para la posteridad. La posteridad no nos agradecerá la sencilla acumulación. La posteridad quiere que tomemos decisiones. Por lo tanto, es inmoral preservarlo todo. Y seleccionar, más bien, es una virtud. 3. Si las películas hubieran sido bien tratadas desde el principio, hoy habría menos necesidad de hacer preservación fílmica y el público tendría acceso a una historia del cine de su propia elección. 4. El final del cine en película es algo bueno para el cine, tanto como para el arte y como artefacto. Dejemos de quejarnos. Si trabajas para una institución cultural, gana conocimiento con el dinero. Y si trabajas para una industria, gana dinero con el conocimiento. Si trabajas para ti mismo, haz ambas cosas en el orden que te convenga a ti. Decide lo que quieras y luego dilo, pero no mientas. 6. Un buen restaurador nunca dirá que actúa en tal capacidad. La restauración es un compromiso de humildad. 7. Convertir granos de plata en píxeles no es bueno ni malo per se. El problema con la restauración digital es el mensaje equivocado de que las películas no tienen historia. Es la falsa ilusión de la eternidad. 8. El medio digital está en peligro de extinción y la migración es su enfermedad terminal. Todo lo grabado en medios digitales debe ser preservado antes de su desaparición. 9. Hacemos imágenes constantemente, perdemos imágenes constantemente, igual que los cuerpos humanos generan y destruyen células durante su vida biológica. No somos conscientes de esto, lo cual es tan bueno como inevitable. 10. Saber que una causa es una causa perdida no es razón suficiente para no luchar por ella. 11. Un restaurador fílmico debe buscar las opciones necesarias con el objetivo final de hacerse innecesario. 12. Los gobiernos quieren ahorrar, no dar dinero. Hay que ofrecerles soluciones económicas. Por lo tanto, hay que explicarles por qué el dinero invertido en la digitalización masiva es dinero desperdiciado. Hay que darles mejores opciones. Tratar con el mayor cuidado lo que ha sobrevivido. Mejor aún, no hacer nada. Dejar que las películas vivan y mueran cuando quieran. 13. Honra tu propia experiencia visual y rechaza el concepto de contenido. Protege tu libertad de visión. Ejerce la desobediencia civil. La 14ª y última propuesta del Manifiesto Lindgren se presta para las reflexiones que me gustaría compartir con ustedes hoy, y es la siguiente. La gente puede y debe ser capaz de vivir sin
películas artificiales. Para ilustrar lo que les digo, quiero comenzar citando a un eminente economista canadiense-estadounidense de finales del siglo XX, John Kenneth Galbraith, quien solía decir que la única función de las proyecciones económicas es hacer que la astrología parezca respetable. Cierro la cita. Su aforismo, un elocuente espejo de su inconformista personalidad académica, bien podría aplicarse a la respuesta del mundo a la pandemia por COVID-19 que ha asolado al mundo desde finales del 2019 hasta la fecha, con un número de muertes por enfermedad respiratoria no vista desde la de la gripe española de 1918 a 1920. Desde principios de 2020, se hizo todo tipo de predicciones sobre la trayectoria del virus y sus posibles consecuencias para la sociedad, la cultura y la geopolítica. Estos pronósticos abarcaban todo el espectro desde el apocalipsis y la negación, a menudo con escasa evidencia, ya que se sabía y se sigue sabiendo muy poco sobre los orígenes y las causas de este fenómeno. Tampoco hubieron pocas profecías sobre el sector de las artes y el entretenimiento. Puede que las industrias del cine y de los contenidos para medios de comunicación no se hayan visto tan afectadas como el teatro y los conciertos en vivo, pero las consecuencias financieras de la crisis del coronavirus no son menos devastadoras. La filmación de películas en imágenes reales se ha detenido en la mayoría de los países. Cerca de 200.000 pantallas abruptamente se apagaron en la mayoría de las salas de exhibición del planeta al inicio de la pandemia. Los festivales de cine lucharon para hacer frente a esta nueva normalidad. En una escala mucho menor, la comunidad de museos y archivos fílmicos también sufrió un golpe importante en el 2020, incluida la cancelación del 76º Congreso y Asamblea General Anual de la FIAF, prevista para celebrarse en la Ciudad de México del 20 al 24 de abril. La buena noticia es que por decreto del Comité Ejecutivo, la FIAF ha dado a nuestros colegas de la capital mexicana otra oportunidad de acoger el Congreso en 2023. Las repercusiones a largo plazo de estas circunstancias traumáticas en el futuro patrimonial audiovisual son una incógnita para todos, pero se puede llegar a algunas observaciones útiles a partir de las reacciones inmediatas a la pandemia por COVID-19 en las principales áreas de actividad asociadas a la realización, la presentación y salvaguardia de las películas, que es por mera coincidencia el tema elegido hace un año para el Congreso de la FIAF en Ciudad de México, prevención y manejo de desastres naturales y humanos en los archivos fílmicos, que fue en sí mismo un presagio de lo que vendría, un anuncio casi accidental, aunque oportuno, de un tema que ahora ocupa el centro del debate entre los profesionales sobre la situación de los medios audiovisuales en relación con nuestro entorno natural. Es casi seguro que la urgencia de este tema se intensificará aún más en los próximos años. Tal como lo expresa el título de la conferencia a la Ciudad de México, la creciente preocupación de los restauradores fílmicos y archivistas se concentra en el conjunto de acontecimientos catastróficos que amenazan la vida y la disponibilidad permanente de las colecciones de películas. A este respecto, los problemas a los que se enfrentan las filmotecas no son muy diferentes de los que afectan a otras formas de creatividad humana, como los libros, pinturas, manuscritos y vestigios arqueológicos. En el caso de las obras audiovisuales, la diferencia radica en los múltiples vínculos entre las propias obras y sus modos de producción, consumo y conservación. Revisarlas todas en detalle sería una tarea intimidante, así que lo que queda es hacer solo una breve descripción de sus principales manifestaciones, tal como se presentaron en las primeras etapas de la pandemia por COVID-19. El 17 de septiembre del 2008 se celebró una mesa redonda en la National Gallery de Londres
intitulada El cambio climático y las colecciones de los museos, bajo los auspicios del Instituto Internacional para la Conservación de Obras Históricas y Artísticas, el IIC, con el fin de examinar las consecuencias del cambio climático y sus efectos en el patrimonio cultural, en particular el que se encuentra en los museos y las colecciones particulares. Cierro la cita. En su discurso inaugural, Jerry Podany, entonces presidente del IIC, marcó el tono del simposio al reconocer que el, y cito, el conjunto relativamente pequeño de trabajos e investigaciones publicados sobre el efecto del cambio climático en el patrimonio cultural se concentra en el entorno construido, los sitios y el entorno natural. Cierro la cita. Y prácticamente no hay ningún trabajo sobre la relación entre el cambio climático y las colecciones de los museos. Perdón, cierro la cita aquí. Poco ha cambiado en los 12 años transcurridos. Por muy contundente que fuera, la declaración de Podany se justificaba por la relativa indiferencia a los profesionales de los museos y a la inminente amenaza que suponen las alteraciones sistémicas del entorno natural para el patrimonio cultural del mundo. Y cito, me gustaría que imaginaran un espectro, dijo. Por un lado están las personas informadas y conocedoras que saben, que conocen el desafío y luchan por encontrar formas de abordarlo. En el otro extremo de este espectro están los desinformados, los testarudos e incluso los escépticos sobre la misma existencia del cambio climático y sus efectos. Entre ellos, hay muchos profesionales de la conservación y de los museos que sin tener la culpa siguen sin ser conscientes de los retos que estos museos están a punto de afrontar. Cierra la cita. Aun cuando están convencidos de que los artefactos que se les han confiado están bien protegidos dentro de los confines materiales de sus instituciones, se preguntan, bueno, el problema del cambio climático es tan grande que ¿qué podría hacer un restaurador al respecto a nivel individual? En el ámbito de la preservación fílmica, este sesgo se ve agravado por la creencia generalizada que una película distribuida en forma digital se conserva, por así decirle, por derecho propio en virtud del medio en el que se presenta o se pone a disposición del público. A pesar del interés que ahora está de moda por la materialidad de las obras creativas en forma cinematográfica y por la tecnología que lo ha hecho posible, la tan lamentable indiferencia respecto de la naturaleza de los soportes físicos de las imágenes fotoquímicas no ha desaparecido, solo se expresa en términos diferentes, mediante una declaración de fe implícita o franca sobre las virtudes del dispositivo de almacenamiento digital, ya sea un disco duro, un servidor o una nube, que supuestamente garantiza la permanencia del contenido audiovisual. Desde esta perspectiva, el precio que hay que pagar por los desastres naturales o causados por el hombre que afectan a los museos o archivos fílmicos relativamente modesto, en la medida que él es relativamente modesto, en la medida que el contenido está a salvo. Los terremotos, las guerras y el cambio climático pueden acabar destruyendo los objetos sin comprometer el acceso a las películas en algún lugar y de alguna manera. Esta arraigada percepción del patrimonio audiovisual como una entidad inmaterial es una de las principales causas de la tibia respuesta de gobiernos y medios de comunicación a los llamamientos de los restauradores fílmicos y archivistas para la conservación de las colecciones fílmicas. Por no hablar de los llamamientos para que las instituciones culturales en general adopten un enfoque más responsable ante el peligro inminente de un cambio climático irreversible. Las autoridades públicas y privadas pueden preocuparse hasta cierto punto por los efectos del calentamiento global y la contaminación atmosférica en la longevidad de las Biblias de Gutenberg o los murales de Pompeya, pero no lo harán tanto por el negativo de nitrato de 35 milímetros de un clásico del cine ampliamente conocido.
Sin embargo, esa perspectiva también podría invertirse si se analiza cómo los actos de hacer, exhibir y preservar películas contribuyen al mismo problema de imponer cargas adicionales al medio ambiente. Uno de los efectos dominó más notables de la crisis por el COVID-19 en el 2020 es que a ojos del público se ha borrado la distinción entre los desastres naturales y los provocados por el hombre. Quiénes somos y qué hacemos sí es parte del problema. En un año marcado por un virtual estancamiento de la producción y exhibición de películas a nivel mundial, es probable que dos obras destaquen como las más representativas. Primero, el video tomado con un teléfono móvil por un transeúnte anónimo el lunes 26 de mayo, en el que se muestra al policía blanco de Minneapolis, Derek Chauvin, hincando la rodilla al cuello de George Floyd, de raza negra, mientras este le decía varias veces: "No puedo respirar". Y el segundo es un cortometraje intitulado "Queridos humanos", una carta imaginaria de la COVID-19 de Christine Flintz, con un poema recitado en voz alta por la autora. La película ya no es una obra única, se ha convertido en un conglomerado suelto de obras audiovisuales independientes, con el poema como denominador común. Ahora aparecen en Internet varias versiones en diferentes idiomas y con varios títulos. Al igual que el difunto George Floyd, las personas gravemente afectadas por la COVID-19 no pueden respirar o están jadeando en su casa o en una sala de emergencias o en un asilo para ancianos. La primera versión conocida de la carta de la COVID-19 apareció en marzo del 2020 en el Reino Unido de un estudio de animación británico, Creative Connection, con animación de Thomas Barter. Entre las muchas obras hay una de Darinka Montico, una compilación de material documental y ficticio. Los museos y archivos mílmicos deben preservar estas obras para la posteridad. Al hacerlo, deberían enfrentarse de una vez por todas la cuestión de cómo llevar a cabo su misión sin contribuir al cambio climático a través de estos esfuerzos. Al igual que la realización cinematográfica, la preservación fílmica es un negocio altamente contaminante. Algunas instituciones de la FIAF han tomado medidas importantes para reducir su contribución, a lo que el académico de la Universidad de Cambria, Jem Bendel, definió como el colapso inevitable, la probable catástrofe y la posible extinción de nuestra especie. Es hora de mirar el histórico ensayo de Bendel, Adaptación Profunda, un mapa para navegar la tragedia climática, publicada en el 2018, un influyente manifiesto del movimiento ambientalista Extinction Rebellion, como punto de referencia para futuros debates sobre nuestra responsabilidad hacia las generaciones futuras. Las bóvedas de conservación fílmica pueden y deben ser alimentadas por fuentes de energía renovables. El uso de materiales nocivos puede y debe reducirse en los proyectos de preservación fílmica. Sin embargo, estos esfuerzos no deben interpretarse como una excusa para evitar una pregunta más fundamental. ¿A qué estamos dispuestos a renunciar en aras de un mundo más limpio? ¿Estamos dispuestos a renunciar a parte de nuestros objetivos y ambiciones como agentes culturales en beneficio de un tratamiento más seguro y equitativo de los recursos naturales a nuestra disposición? El 15 de mayo del 2020, la Sala Astra, una de las salas de proyección del cine visionario de Udine, Italia, fue equipada con divisores entre asientos para aplicar la norma de distanciamiento social que exige la ley, ya que se había permitido reabrir las salas de cine bajo estrictas medidas de seguridad. Habían sido cerradas en todo el país desde el 8 de marzo, aunque muchas de ellas ya habían cerrado previamente el 23 de febrero. Y cuando se reanudaron las exhibiciones,
muchos de sus espectadores, como ya saben, no estaban. En Italia se registró un promedio de 16 personas por pantalla el 15 de junio, primer día oficial de actividad en todo el país. Esto en la región autónoma de Friuli-Venecia Giulia, cuya capital es Udine, se había permitido a las salas de cine reanudar sus operaciones unas semanas antes. Y cito, el Cinema Visionario está listo para abrir sus puertas en una condición de máxima seguridad y máximo confort, dijo Sabrina Barassetti, co-comisionaria del lugar. Cito, también es el primer cine que prueba este método de alternar pequeñas áreas de seguridad, asientos individuales, dobles o triples, reconfigurando la nueva capacidad de la sala Astra de 173 a 105 asientos. El sistema de asientos mariposa, con una superficie especial de falso cuero antibacteriano, diseñado por Lino Sonego para el Cinema Visionario, no fue el primero en su tipo. La primera versión en una sala de cine se remonta a 1970, cuando para los Anthology Film Archives de Nueva York, el cineasta Peter Kubelka diseñó el cine invisible. Este se trataba de asientos de ala alta divididos con persianas a cada lado. Aunque fue un experimento de corta duración, las divisiones fueron desmanteladas en 1974, fue en verdad visionario en su declaración radical sobre los espectadores. Irónicamente, un cine llamado Visionario realizó el concepto de Kubelka obligados por las circunstancias. Entre tanto, la Internet, uno de los grandes ganadores de la guerra contra la COVID-19, había arrebatado un porcentaje significativo de la audiencia de las salas de exhibición, atrayéndolo al nuevo mundo del streaming, tan bien recibido por miles de millones de antiguos clientes de los cines como una alternativa práctica a la experiencia cinematográfica colectiva. Debe reconocerse que el confinamiento impuesto por los gobiernos en la mayoría de las naciones del mundo ha permitido a los espectadores descubrir los acervos de las filmotecas a través de sus portales de Internet existentes o recién creados. No se sabe aún la medida en que esto beneficiará a los museos y archivos fílmicos a largo plazo. El sitio web de la FIAF brindó casi inmediatamente una lista de las plataformas de cine en línea de sus afiliados, recurso que ha sido sumamente utilizado, al igual que el juego de programación, que en el momento de redactar el presente informe ya ha recibido 15 contribuciones. El tiempo dirá si este giro en los acontecimientos infligirá o no un golpe mortal al ya maltrecho negocio de la exhibición de películas. Sin embargo, se puede decir con seguridad que una de sus expresiones más glamurosas no ha ido nada bien después de la pandemia de COVID-19. Los festivales de cine se han convertido, sin saberlo, en víctimas de una crisis de identidad desde principios del siglo XXI, a través de un proceso gradual de mercantilización que permitieron y acabaron por respaldar. Con muy pocas excepciones, se consideran ahora como medios auxiliares del mundo corporativo, residuos glamurosa de la supuesta anticuada experiencia colectiva, es decir, teatral, del cine. El coronavirus actuó como un caballo de Troya de su máxima subyugación al neocapitalismo, convirtiendo a la víctima en el autor de una despiadada distorsión de su propia misión original. El ambiente cada vez más competitivo en el que los festivales de cine se han visto obligados a operar durante los últimos 20 años no es un misterio para quien conozca la industria del entretenimiento y el mercado cultural. El grado de cinismo mostrado por sus principales actores en el manejo de la emergencia de COVID-19 ha alcanzado, sin embargo, proporciones problemáticas, arrastrando a una gran parte de la comunidad de festivales de cine hacia una battle royale con el telón de fondo de los nuevos gigantes mediáticos emergentes. En pocas semanas, un calendario de eventos públicos
cuidadosamente negociado, se convirtió en una tierra de nadie en la que la conquista de una franja de programación adecuada es el resultado de un burdo plan darwiniano de supervivencia. Quien se descuide primero, cancelando un festival o llevándolo al ámbito virtual, pierde no solo el territorio, sino también sus derechos de explotación. El supuesto mediador de este concurso de supervivencia es el propio coronavirus. Las posibilidades de un rebrote de la epidemia en una época determinada del año, la capacidad o la voluntad de los asistentes de mantener una distancia adecuada entre ellos durante el espectáculo, la posibilidad de viajar de un país a otro, el número de asientos disponibles en la sala, la existencia, disponibilidad y tamaño de las salas al aire libre, etc. No basta con exponer y denunciar la insensibilidad de tal modus operandi y hacerlo pasar por interés por el bienestar de las personas. La COVID-19 puede o no desaparecer, pero la pregunta sigue siendo, ¿para qué sirven realmente los festivales de cine en la era digital? Las objeciones planteadas por Jem Bendel a la respuesta de seguir como hasta ahora lo habíamos hecho a las tragedias provocadas por el hombre también se aplican con renovada fuerza al campo de las llamadas artes y al entretenimiento. Se podría aplicar una simple prueba de fuego para constatar la pertinencia de las observaciones de Bendel a la producción, exhibición y preservación fílmica. Se podría cuestionar, por ejemplo, la lógica de volar de un continente a otro para ver una película que se distribuirá en todo el mundo en cuestión de días, sino de horas. O la lógica de que una sola producción de Hollywood consuma la energía eléctrica que bastaría para satisfacer las necesidades de un país subsahariano durante todo un año. O la lógica de emitir grandes cantidades de CO2 para mantener frías las impresiones y los negativos de las películas. Y la lógica de contribuir al uso de plástico no reciclable, productos químicos y minerales metálicos para la preservación fotoquímica o digital de una obra cinematográfica. Tener plena conciencia de las consecuencias y no poder imaginar alternativas a la status quo no garantiza una solución per se, pero puede ser la forma de comenzar a hacer algo al respecto. La inacción siempre fue cuestionable. Ahora es simple y llanamente inaceptable. Mi conclusión es que la pandemia por COVID-19 es una carta que vale la pena leer e interpretar. Su mensaje repercute dentro y más allá de la comunidad de preservación fílmica. Y el tiempo de la autocomplacencia ha terminado. No podemos respirar. Nos falta aire en términos ambientales, sí, pero también nos falta aire en la esfera política y cultural. Asumir la plena responsabilidad de nuestras acciones hacia la posteridad, tanto como restauradores fílmicos y archivistas, y como habitantes de nuestro planeta, puede y debe ser lo mismo. Muchas gracias por su atención. Y ahora me dará mucho gusto responder a sus preguntas si las hay. Hola, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Pueden usar el módulo de preguntas y respuestas que está en la parte de abajo de su ventana de Zoom o en quien lo esté haciendo a través de un dispositivo móvil o de una tablet, lo puede hacer con un comando que está ahí. Yo, más que preguntas, creo que el panorama que plantea Paolo es una actitud
muy responsable, tomando un poco lo que decía Frederica al principio, una actitud en la que la solidaridad va a ser esencial, no solo para los archivos fílmicos, pero claro, en muy en particular en nuestros casos, para la subsistencia y crecimiento de los acervos fílmicos. Esta llamada a la acción de Paolo me parece también muy relevante. Creo que el tiempo para conmiserarnos y para tener complacencia sobre lo que hacemos ha terminado, que en efecto me robo ahí unas de sus palabras. Estamos tratando de volver a respirar, y creo que tenemos que pensar en acciones compartidas para la prosperidad de nuestros acervos. No sé si tengan por ahí alguien más quiera hacer algunas preguntas. Miren, ya tenemos algunas preguntas. Paolo, ¿puedes tú leer las preguntas o quieres que las haga yo y tú nada más las vas respondiendo? There is an anonymous attendee who's asking, could you give some Hay alguien que está preguntando si se pueden hacer algunas sugerencias de prácticas que sean amables con el medio ambiente en nuestras filmotecas. Bueno, yo empezaría por decir que podríamos hacer más de lo que estamos haciendo ahora para utilizar, por ejemplo, fuentes renovables de energía para que nuestras colecciones puedan conservarse dentro de un ambiente controlado en su temperatura. Entonces, sé que algunos archivos fílmicos ya lo están haciendo, pero pienso que más deberían hacerlos. También conozco una instalación maravillosa de preservación en Finlandia que utiliza el ambiente natural. Es un archivo construido dentro de una montaña y eso ahorra muchísima energía. Esta es una solución muy interesante que pienso que vale la pena explorar para otros como una de las medidas. Yo creo que lo que es importante es que debemos dejar de pensar que la preservación de las colecciones fílmicas es algo que se puede hacer sin pensar en la contaminación atmosférica. Yo pienso que las energías renovables son, cuando menos, el primer paso. Hay otra pregunta de un asistente anónimo que está nos escucha desde Bangladesh. Muchas gracias. Y alguien dice que quiere conocer un poco más de los 14 puntos del manifiesto de Lindgren. Los 14 puntos fueron publicados en la revista de conservación fílmica poco después de que se presentaron en 2010. Aquí hay otro asistente anónimo que dice, yo creo que esto no es algo nuevo, pero sin la pandemia es muy difícil que nosotros tengamos suficientes fondos para operar. Y ahora que estamos con la pandemia, quisiera saber cómo debemos luchar para sobrevivir. Y entiendo que esto se refiere al aspecto político de nuestra sustentabilidad. Bueno, de hecho, es una pregunta de tinte político. Yo siempre he estado convencido de que nosotros hemos estado aceptando pasivamente las recomendaciones de la industria digital, que no nos ha servido para nada en nuestra causa, porque estamos ya ahora a merced de las mafias tecnológicas y, por supuesto, esto afecta al ambiente. Pero yo creo que las elecciones políticas es algo que se puede considerar desde los puntos de vista técnico como organizativo. Y de hecho, desde también otros puntos de vista. Yo argumentaría que cuando pensamos en cómo operan nuestras
organizaciones tenemos que ver toda la gama de sus aspectos, porque hay muchas, muchas facetas de lo que nosotros hacemos que se pueden analizar desde el punto de vista ambiental. Los viajes a los festivales, los viajes a las conferencias, este sería otro tema de discusión también. Veo por ahí que está levantada la mano de Pamela Paván, pero no sé si alguna de las preguntas sea tuya. Mientras tanto, Pablo, creo que podemos seguir. Hay más preguntas por ahí de otro espectador anónimo de Brasil. Está por ahí también Amal Ahmed y un par de espectadores anónimos más. ¿Quieres tomar las preguntas, Pablo? Which question are you referring to? Because I see many of them here. ¿A qué pregunta te refieres? Porque veo que hay muchas de ellas aquí. One from Brazil. La de Brasil. Con la que te sientas cómodo y que tengas ahí a mano. En efecto, ya hay muchas preguntas. Yes. The question from Brazil is, la pregunta de Brasil es, ¿qué les recomienda a nuestros archivistas? Para poder, es muy difícil dar luz a nuestro problema aún con esta crisis. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es hablar, hacer que se oiga nuestra voz y hablar a nivel interno, con nuestros colegas, con el personal que trabaja con nosotros, y dejar de hablarle al mundo externo como si el problema no existiera. Ahora estamos muy habituados a presentar todo este lado iluminado de lo que hacemos y a desechar los aspectos problemáticos de nuestro quehacer. Entonces, quizá nos cueste trabajo comenzar, pero debemos hacerlo. Yo creo que la discusión que se ha tenido en la esfera pública sobre los festivales de cine ha sido de gran utilidad porque ha puesto de manifiesto la cuestión de la identidad de los festivales de cine y también de las consecuencias de esta crisis identitaria de los festivales de cine en relación con el medio ambiente. Algunos festivales están tomando decisiones muy responsables para tomar en consideración la crisis por COVID-19, pero también se están planteando la pregunta de si somos nosotros útiles como entidades culturales o estamos contribuyendo al calentamiento global a través de lo que estamos haciendo. Ese es el principio. Hay que hablar de manera abierta y transparente. Este es el principio de la solución. Creo que hay otra por ahí, un poco más abajo, quizá la de Amal o algún otro de los espectadores anónimos. Someone asked the name of the British animation studio I was referring to. Yo me refería a este estudio de animación británico. Si me permite unos momentitos, le puedo volver a dar el nombre. Se llama Creative Connection. Y Thomas Barter fue el que hizo la animación de esta película. Barter, B-A-R-T-E-R. Hay una hasta abajo de Caroline Jaeger, no sé si la alcanzas a ver, Paolo. I'm sorry, can you repeat? Sí, les recuerdo a quienes están viendo el YouTube que también pueden ustedes mandar preguntas por el YouTube. No solamente vamos a poder responderlas todas, pero si cae por ahí alguna, lo podremos hacer. Nos pregunta Caroline Jaeger. Paolo, los materiales que conservamos, nitrato, acetato, poliéster y digitales, crean
sustancias químicas y procesos que dañan el medio ambiente. La preservación fotoquímica sigue perpetuando esta comunicación. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema fundamental para nuestras prácticas? Es una pregunta excelente. Yo quisiera agregar que la película fotoquímica también utiliza partes animales. La gelatina se hace a partir de huesos animales triturados. Entonces, esto es algo que conocemos, que se sabe y es algo que vale la pena considerar. Se matan animales y parte de sus restos se utilizan para poder hacer película para largometrajes. Y eso me lleva de nuevo a la razón por la que utilicé esto como una ilustración de los 14 puntos del manifiesto de Lindgren. ¿Qué tan importante es para nosotros crear imágenes en movimiento? Hay un abordaje ético a la creación de imágenes en movimiento. ¿Cuáles son las consecuencias de crear imágenes en movimiento para nuestro propio placer o para fines educativos o informativos o de entretenimiento? ¿Realmente es necesario crear imágenes en movimiento? Ahora, si me dicen qué es más contaminante, el negocio fotoquímico o el digital, pues el digital es más contaminante todavía, dado la naturaleza de las sustancias químicas que se utilizan para poder crear las imágenes en movimiento. Pero lo mismo ocurre con las sustancias fotoquímicas. Sin embargo, estamos ahora hablando de imágenes en movimiento de películas que ya se han hecho y que tienen que preservarse, que ya existen. Nuestra profesión trabaja con brindar la seguridad de que se puedan conservar para la posteridad. Entonces, lo importante es cómo vamos a poder participar de esta actividad sin hacer que las cosas sean peores. Y podemos hacerlas y debemos hacerlo. A mí ya no me satisface la respuesta de siempre. Nosotros tenemos que tomar en cuenta la realidad de nuestro ambiente, etcétera. Eso para mí ya no es una opción, ya no es una respuesta. Para mí es cada vez más inaceptable solamente fluir con las cosas como van y hacer las cosas así, porque así es como se hacen y ya. Como ya sabemos que hay formas de proteger nuestras colecciones sin dañar el ambiente, debemos intentar hacerlo. Y si no podemos hacerlo, pues enfrentar las consecuencias. A mí también me gustaría agradecer al participante anónimo que dice, se nombró ¿cuál es el nombre de George Floyd, de la persona que hizo la filmación de George Floyd? Y voy a publicar su nombre, con mucho gusto lo voy a averiguar. Alejandra Espensade pregunta, ¿cómo piensa usted que el COVID le ha dado al simposio de la FIAF una oportunidad de ser más accesible? Porque ahora es gratis y fácilmente accesible. Es que desapareció la pregunta de la pantalla. Ya no puedo leer la pregunta. ¿Cuál pregunta? Acá ya está la pregunta. ¿Este formato más democrático va a seguir en el futuro? Alejandra dice que el simposio de la FIAF, gracias a la crisis de COVID, ha sido mucho más accesible para muchos países y pensamos si este formato más democrático va a seguir en el futuro. Yo digo que este simposio es un experimento de cómo brindar una mayor accesibilidad a nuestros debates y tener más archivistas representados. Entonces, me parece que esto es en sí mismo un experimento muy útil y espero que esto siga en el futuro, pero vamos a ver cómo funciona.
Catherine Corman pregunta, ¿cuánto tiempo tenemos que planear cuando pensamos en la posteridad? Bueno, yo creo que mi propio marco de referencia es milenios. Milenios. O sea, si pensamos que las películas son entidades culturales o fenómenos culturales, entonces tenemos que tratar a las películas tal como tratamos a las pirámides o a los vestigios de la griegos o a la muralla china. O sea, es milenario. Yo no me conformaría con menos que eso. Milenario. Otra pregunta es, ¿cómo van a poderse acoplar los archivos fílmicos o los festivales con la pandemia para muchos años por venir? ¿Ya están tomando en cuenta las posibilidades de hacerlo? Bueno, a partir de las opiniones de los colegas, yo pienso que nuestro horizonte ahora es como de 2 semanas. Porque no podemos planear para mucho más tiempo, 2 semanas. Me invitaron a un evento para el 8 de enero. Y digo, ¿8 de enero? Me pregunto a mí mismo, ¿8 de enero? ¿Voy a poder estar en algún lado el 8 de enero? No sé. Pero bueno, lo que usted piensa es igual de válido que lo que pienso yo. Vienen vía YouTube. Rebeca Ribeiro Gómez Pablo nos pregunta, ¿cómo no transformar la memoria audiovisual en memoria corporativa? Nos lo pregunta desde Brasil, específicamente nos dice la Cinemateca Brasileira Vive. ¿Cómo evitar convertir la memoria cultural en una memoria corporativa? Eso pues depende de la opinión de cada persona. Yo puedo pensar en varias soluciones distintas, pero me temo que mi propia opinión no será la misma de las personas o de la mayoría de las personas que atienden este simposio en línea. A mí me parece que hay muchas formas de hacerlo. Y Sebastián Úbeda dice, en Latinoamérica podemos leer tu libro La muerte del cine gracias a su traducción. Pregunta sobre el apartado final que desafía tus aforismos. Si podrías comentar sobre el apartado final de tu libro La muerte del cine gracias. En ese libro ofrecí mi propia definición de preservación fílmica. Y yo creo que 20 años después sigo respaldando esa definición, porque yo no creo en la preservación fílmica per se, es imposible hacerla. Lo que sí podemos hacer como restauradores y como archivistas fílmicos, lo que sí podemos hacer es ser los mensajeros de la forma en que la imagen en movimiento ha evolucionado a lo largo de los años. No podemos detener la migración de un formato a otro y tampoco podemos detener la transición de una forma de ver una imagen en movimiento a otra forma de verla, pero sí podemos proteger las que existen. A mí, ya lo dije muchas veces en conferencias y a los alumnos de las escuelas de preservación fílmica, a mí me gustaría saber que en algún momento, dentro de 100 años, alguien va a poder explicarles a los alumnos, decirles, miren, hubo un momento en donde la gente veía imágenes en movimiento en este objeto y fue así como miles de millones de personas pudieron ver imágenes en movimiento en este aparato, en este aparatito. ¡Qué maravilla haber podido utilizar este aparato! Yo lo que me pregunto es si estamos listos para pensar en esos términos, para pensar que habrá la necesidad de explicar a las generaciones futuras de que en algún
momento de la historia la gente veía películas en aparatos como estos. Entonces, mi propia opinión de la preservación fílmica es que las imágenes no deben quedarse iguales, porque no pueden quedarse iguales, no deben quedarse iguales, y hay una tradición de que no se queden iguales, pero lo que sí debemos hacer es encontrar la forma de explicarle a las generaciones futuras que con el transcurso del tiempo las películas, las imágenes en movimiento se vieron y se experimentaron de diferentes maneras. Y esto es aplicable al dominio químico y al digital. Esta es mi percepción personal, capítulo 51 del libro que menciono. Christopher Grove pregunta, ¿piensa que algún día sería posible que el acetato celular de 35 milímetros para la realización cinematográfica regrese a reemplazar la realización cinematográfica digital? La respuesta es sí, porque no es tan difícil fabricar el material para poder hacer películas físicas. De hecho, es mucho más fácil que hacer todo para medios digitales. Entonces, se ha demostrado que fabricar película fotoquímica no es tan difícil. Hay un comentario que la última pregunta dice, es imposible saber cuántas personas e instituciones, especialmente de África, se han registrado para estos talleres. Hugo, quizá tú debas responder esta pregunta. Estaba yo en cuestión de responder un problema técnico que tenía acá, donde decía, es un asistente anónimo que dice, ¿sería posible conocer cuántas personas e instituciones, particularmente de África, se han registrado para estos talleres en línea? Sí, es posible. Revisamos nuestras listas de personas e instituciones que están registrados y con gusto hacemos una lista y la comparamos con Frederic y Christophe para estar seguros de cuántos se conectaron. Es una de las cosas que haremos por ahí del segundo o tercer día de las sesiones. Pues bueno, creo que prácticamente hemos terminado. Hay todavía muchas preguntas por ahí. Las vamos a guardar y tratar de mandárselas a Paolo para que las pueda responder. De nuevo, Frederic, te agradezco muchísimo que nos hayas honrado con inaugurar este seminario. Paolo, también esta charla de arranque creo que es muy sólida y además nos da ideas hacia dónde caminar los debates de los del resto de las sesiones. Asumo que mis colegas de la primera mesa, encabezados por Rachel, ya estarán presentes. No voy a entrar a las presentaciones específicas de ellos, sino que más bien les cedo la palabra, si no tienen inconveniente, Frederic y Paolo, directamente a Rachel para que ella ya haga la presentación de todos quienes están en esa mesa y comencemos las presentaciones y el debate. Solo como una cuestión de formato, en la medida de lo posible manden sus preguntas a través de del módulo de preguntas y respuestas. Hola, Rachel. A través del módulo de preguntas y respuestas que tenemos aquí. Eso, si tienen algún problema técnico, nos pueden enviar un correo electrónico y trataremos de solucionarlo o chatear con nosotros. Muchísimas gracias. Yo me quedo por aquí hasta que esté ya arrancado la mesa con Rachel y nos vemos en unos minutitos. Good morning. Buenos días. Gracias a Hugo y a todos nuestros colegas en la UNAM. María Luisa, Gerardo, gracias a todos por armar después de que tuvimos que cancelar nuestra versión en vivo. Gracias a todos los colegas que han contribuido para hacer esto posible. Paolo,
maravilloso comienzo a este debate, a esta conversación que tendremos esta semana. Como también pueden ver del programa, todas las ponencias y las intervenciones a lo largo de la semana se enfocarán sobre desastres ecológicos, desastres naturales, humanos, políticos y las implicaciones más amplias que esto tiene. Me da mucho placer tener esta mañana un panel enfocado principalmente sobre Latinoamérica. Algunas de las presentaciones tratarán específicamente de la situación que se ha enfrentado en Brasil y en otros países que ustedes podrán apreciar. También quería aclararle que los cuatro presentadores van a presentar casi consecutivamente y luego tendremos un momento de preguntas y respuestas. Así que me da mucho gusto participar con ustedes y haber sido parte de este primero Fabiana Ferreira de la Universidad de Brasil, y el tópico de ella va a ser en 5 décadas de política pública, la memoria de Brasil, el caso de Cinemateca Brasileira. Gracias a ella, y si todos pueden ahora prestar atención a nuestra próxima ponente. Gracias. Rachel, tenemos un problemita técnico con nuestra primera ponente. Si quieres, podríamos comenzar con Roque y Circe, si están con nosotros, ¿cierto? Podríamos comenzar con ellos. Y trataremos de resolver el problemita técnico. Bueno, olvídense que acabo de presentar a Fabiana. Vamos a hacer un cambio rápido y pasamos a Roque González Galván y Circe Sánchez, que están aquí, que nos acompañan de la UNAM. El tema de su ponencia sería causas naturales para los archivos fílmicos de Latinoamérica, casos de México, Colombia y Brasil. Muy bien, Roque y Circe. Hola, Roque. Hola, hola. Hola a todos. No sé si me están viendo bien. No, tu cámara sigue apagada. A ver, recién, a ver ahora. Ahí está, Roque. Disculpen, ahí estamos. Disculpen todos por estas, bueno, inconvenientes técnicos. Muchas gracias. Hola, hola. Hola a todos, buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad, ¿sí? Para bueno, compartir con ustedes, ¿no?, de esta presentación que hacemos con la compañera, la licenciada Circe Sánchez. Y nosotros vamos a tomar los casos de México, Brasil y Colombia, ¿sí? En lo que hace, bueno, a sus instituciones más importantes, ¿no?, en lo que hace al patrimonio, al archivo, ¿sí? Básicamente nosotros vamos a tratar de hacer un panorama sobre no solo la preparación, sino también las características de estos archivos, pero también nosotros queremos enfocarnos no solamente en lo que hace a los desastres en sí mismos, sino también poner énfasis, como dice el título de nuestra presentación, en lo causas antroposociales, lo llamamos nosotros, que los diferenciamos de lo que se suele llamar también en distintos, bueno,
instituciones, incluso a nivel de nacionales, de distintos países, se los suele llamar también como desastres antropogénicos. Por ejemplo, nos viene a la mente el caso más, a ver, lo más, de los más sonados, de Chernobyl, ¿sí? O sea, o contaminaciones por derrames, ¿no? De buques petroleros o instalaciones que vuelan por los aires porque hay conexiones mal hechas por desidia del humano, ¿sí? Pero nosotros queremos también subrayar en algún punto, aunque sea someramente, el tema de las decisiones, a ver cómo el hombre se administra y se maneja. Quiero decir con esto concretamente el tema de las políticas. Las políticas, los distintos paradigmas que se da el hombre, ¿sí? Para manejar, garantizar derechos humanos, básicos, sociales, culturales, patrimoniales, cómo maneja, ¿no? Distintas, en los paradigmas de estas políticas, cómo en algún caso se fomenta más o menos una visión de comunidad, de respeto, insisto, para el ser humano y también para el medio ambiente y para las distintas instancias culturales y patrimoniales. En este caso entran, el tema nuestro de que nos convoca de los archivos, la filmoteca, la cinemateca, si me refiero más concretamente, justamente, y sin entrar en eso, distintas políticas llamadas, como dice Kerkyusai, de neocapitalismo, de esta etapa del capitalismo neoliberal, de retiro del Estado, en donde distintos recortes, ¿sí? Y muchas veces recortes salvajes, ¿sí? De 50%, de 60%, del 70% de presupuesto, incluso de presupuestos ya asignados, dejan en vilo y ponen en peligro concreto y cierto a no solo, a patrimonio, a distintas instancias culturales, artísticas, sino también que muchos esfuerzos que demandaron años y décadas quedan a punto de, a un paso de la extinción, en un peligro concreto, en una palabra, no solamente el tema de la naturaleza, ¿no? Como una cuestión que nos sobrepase, que no podemos prever, debemos también poner en cuenta el acento en el tema de las maneras de manejarse del ser humano. Bien, esto como introducción en general. Latinoamérica, es una región extensa con distintas realidades, pero en distintos territorios se dan y se concentran una diversidad y una cantidad importante de desastres naturales, terremotos, huracanes, sequías, etc. Según un informe de 2013 de un organismo dependiente de Naciones Unidas que trata sobre el tema del riesgo y el patrimonio, vincula, ¿no?, estos dos tópicos. Su sigla es CRESPIAL, ¿sí? Ahora no recuerdo el nombre entero, es sigla de su nombre en inglés, pero insisto, tiene que ver con el vínculo, ellos estudian entre patrimonio y desastres naturales. Ellos analizan que entre 1900, analizan el periodo entre 1990 y 2013. El informe, claro, es 2014 o 2015. Y ellos contabilizan, ¿no?, en un trabajo conjunto con distintas representaciones de 16 países latinoamericanos. México y Colombia son los países, según el conteo que ellos hacen, 16 países latinoamericanos, los países que mayor desastres sufrieron en general, ¿sí? Representando entre el 40, 45 y 50% de los 16 países latinoamericanos en lo que hace a desastres contabilizados de manera individual, en lo que hace a cantidad de muertos, cantidad de personas lesionadas, cantidad de inmuebles derrumbados
o dañados, etcétera. Es decir, estos dos países concentran casi la mitad, ¿no?, de todo esto, de los desastres y de distintas consecuencias. Por eso nosotros hemos tomado a México y a Colombia justamente, pero también a Brasil, ¿sí? Porque bueno, ya posteriormente la compañera dará su narración sobre estas décadas de historia de una de las principales cinematecas de Latinoamérica, como es la Cinemateca Brasileira, ubicada en São Paulo. Entonces creímos pertinente hacer este análisis, ¿no?, subregional, como una especie de muestra latinoamericana, en lo que hace justamente a la cuestión de archivos y desastres naturales y cómo se prepara ante eso. Bien, así que, dicho esta introducción, ahora mi compañera Circe va a comenzar con el caso mexicano, ¿sí? Y posteriormente daremos los casos de Colombia, de Brasil y unas pequeñas conclusiones, ¿sí? De acuerdo, ya estamos aquí. Yo me voy a permitir compartirles la investigación que realizamos sobre el caso de México. Nuestra presentación es en español, entonces les agradezco a los traductores el apoyo que nos brindan. En el caso de México, tenemos que es el tercer país más grande de América Latina y el 14º más extenso del mundo. Sufren su territorio principalmente de sismos, ciclones tropicales, sequías y actividad volcánica. Fueron conocidos a nivel internacional los dos últimos terremotos más grandes ocurridos en la Ciudad de México. Curiosamente, el mismo día, 19 de septiembre de los años de 1985 y 2017. México viene preparándose desde hace décadas para hacer frente a estos fenómenos climáticos con instituciones tales como el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el Servicio Sismológico Nacional y el Sistema Nacional de Protección Civil, entre otros, que en su conjunto integran el Atlas Nacional de Riesgos. Desde 1992, la UNESCO estableció el programa Memoria del Mundo, cuya misión es preservar y proteger el patrimonio documental de la humanidad. A este se suma el Comité Mexicano Memoria del Mundo, que se estableció en 1996, conformado por especialistas mexicanos de todo el país. Gracias a su riqueza cultural y documental, México ocupa el quinto lugar a nivel mundial en el registro de Memoria del Mundo con la película De los Olvidados, dirigida por Luis Buñuel, actualmente resguardada en la Filmoteca de la UNAM, como uno de los registros de ese programa de la UNESCO. Entrando en materia y hablando de la Cineteca Nacional, la Cineteca Nacional de México se funda el 17 de enero de 1974 durante la presidencia de Luis Echeverría. Su primera sede se ubica en uno de los foros de los conocidos Estudios Churubusco, ubicados en la calzada de Tlalpan, a metros de la avenida Churubusco en el sur de la ciudad. Estaba conformada por tres salas de proyección: Sala Salvador Toscano, Salón Rojo y Sala Fernando de Fuentes. Un área de exposiciones, una hemeroteca-biblioteca, una librería, un restaurante, bóvedas de seguridad y un taller de mantenimiento para materiales fílmicos. Desde 1975, es miembro de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, FIAF. Entre otras actividades, organiza diversos eventos culturales y educativos en pro del cine mexicano. Asimismo, colabora con otras instituciones a nivel nacional e internacional en pro del rescate, preservación, investigación, promoción y difusión del patrimonio cinematográfico de México y del mundo. En 1982, la Cineteca Nacional de México sufrió un incendio de niveles catastróficos. Hacia las 18:50 de un día laborable, se dio la primera de 8 explosiones, cuyas causas se desconocen hasta el día de hoy. En las instalaciones de la Cineteca, varias salas estaban proyectando filmes para el público. En esa tragedia, hubo numerosos fallecidos y heridos. Tampoco se sabe el número exacto hasta la fecha. Tanto entre el público,
incluyendo niños pisoteados por la muchedumbre que buscaban escapar, como entre algunos de los 300 bomberos que acudieron, provenientes de varios destacamentos de la ciudad para apagar el fuego, que duró más de 15 horas. Más de 60 ambulancias tuvieron que acudir al lugar. Se calcula que se perdió más del 90% del patrimonio fílmico del cine del país, que incluye la época de oro que dio gran nombre al séptimo arte mexicano a mediados del siglo XX. A raíz de ese desastre antropogénico, es decir, originado por el mal actual del ser humano, y después de 2 años de planeación, diseño y construcción, se reubicaron las instalaciones de la Cineteca Nacional en su ubicación actual en la colonia Joco. Desde aquel momento, las autoridades de la Cineteca Nacional han buscado las vías para su reconstrucción y la mejora continua de su infraestructura, así como de los servicios que presta a su comunidad. En sus instalaciones cuenta con 6 bóvedas climatizadas que cumplen con los estándares de control de seguridad, de humedad y de temperatura dictadas por la FIAF para preservar el material fílmico. Un laboratorio de restauración digital en el que se desarrolla un programa de rescate de imágenes en movimiento y que favorece incluso a otras instancias similares nacionales e internacionales. 10 salas de proyección y un foro al aire libre, 4 de ellas con un aforo de hasta 180 espectadores. Un centro de documentación que dispone de una colección de más de 350.000 documentos impresos y una biblioteca digital que ofrece una selección de 7.000 títulos de cine mexicano y mundial. Cuenta con 4 brigadas especializadas: incendios, búsqueda y rescate, primeros auxilios y evacuación, además de herramientas apropiadas para afrontar siniestros. En los últimos meses, la actividad de la Cineteca Nacional tuvo que reducirse debido a las restricciones derivadas de la pandemia de COVID-19. Por otra parte, debido a los recortes presupuestales que ha declarado el gobierno en turno del 70% y que han impactado a todas las instancias oficiales, la Cineteca se ha visto impedida de continuar con algunos de sus proyectos institucionales, entre ellos el mejoramiento del sistema de aire acondicionado que poseen las bóvedas climatizadas, así como la actualización de algunos equipos indispensables para la realización de actividades sustantivas. En cuanto a sus fortalezas, y pese a la reducción presupuestal, la Cineteca Nacional, al estar cimentada y reglamentada en un decreto de ley, se encuentra protegida por el Estado, y eso le permite gozar de finanzas sanas, ya que una parte la obtiene de la Federación y la otra la autogenera. A ello se suma la legitimidad, lealtad y afecto que la sociedad mexicana le profesa. A continuación tenemos el caso de la Filmoteca de la UNAM. La Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, se funda el 8 de julio de 1960, siendo uno de sus fundadores el doctor Manuel González Casanova, figura referente de la investigación y promoción del cine en México. Desde 1970, la Filmoteca establece la conexión con la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, FIAF, y en 1977 se convierte en miembro efectivo. La Filmoteca de la UNAM se destaca, entre otras actividades, en apoyar la producción audiovisual, publicar obras relacionadas con el cine, promover y realizar innumerables ciclos, exhibiciones, festivales, muestras, encuentros y congresos interdisciplinarios, además de la preservación y el resguardo de distintos materiales audiovisuales provenientes de las más diversas procedencias. En la primera mitad de la década de 1980, la Filmoteca de la UNAM, que no se encontraba en su ubicación actual, sino en un inmueble cercano al campus universitario, sufrió un incendio, aunque no tan grande ni desastroso como el de la Cineteca Nacional. Se adjudica el incendio a un cortocircuito que alcanzó varios rollos de nitrato y acetato. Con el tiempo y a base de grandes esfuerzos, se logró rescatar la gran mayoría de los materiales dañados. No obstante, se contaron algunos rollos que se perdieron en su totalidad. En aquel entonces, y por fortuna,
las colecciones de la Filmoteca de la UNAM estaban separadas en varias sedes en la Ciudad de México. Se había implementado un laboratorio fotoquímico a un costado del Auditorio Che Guevara en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y debajo de ese laboratorio se almacenaba una parte de la colección. Otra parte se resguardó en una casa de la colonia Copilco, muy cerca del campus universitario. Otra sección se ubicó en uno de los cuartos de entrenamiento en el Estadio Olímpico Universitario. Posteriormente, se le adjudicó a la Filmoteca el primer patio del edificio de San Ildefonso en el Centro Histórico de la Ciudad de México. En 1985 se decidió construir la primera bóveda especial para albergar únicamente a las películas de nitrato que requieren cuidados especiales debido a su potencial peligro de incendio. Así fue como esta bóveda se construyó a un costado de la estación de bomberos frente al emblemático Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. En 1995 se inició la construcción de 6 bóvedas climatizadas para resguardar las películas dentro del campus universitario frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En 1996 se inició la construcción de la primera etapa del edificio administrativo. Dichas instalaciones comenzaron a utilizarse en 1998, a lo que se sumó el laboratorio cinematográfico y el taller de conservación. En 2010, inicia la construcción de la segunda etapa del proyecto arquitectónico original propuesto para las instalaciones de la Filmoteca en su actual ubicación. A pesar de que los terremotos de 1985 y 2017 fueron los más graves en la historia de la Ciudad de México, las instalaciones de la Filmoteca de la UNAM no sufrieron daños severos, pérdidas humanas ni materiales que lamentar. Las medidas que adopta la Filmoteca de la UNAM ante cualquier siniestro son: posee una zona de tránsito antes de ingresar a las bóvedas climatizadas, en la cual el personal se puede preparar con un equipo completo de seguridad. Dicha zona cuenta con tomas de agua para bomberos y extintores especiales para mitigar el fuego en materiales fílmicos. Cuenta con un sistema de alarmas contra incendios al que se le proporciona mantenimiento y revisión constante. Dispone de los servicios de emergencia de los bomberos de la Ciudad Universitaria de la UNAM, que se localiza a 4 kilómetros de distancia aproximadamente. En los últimos meses, la actividad de la Filmoteca tuvo que reducirse debido a las restricciones derivadas de la pandemia del COVID-19. Una de las fortalezas más importantes de la Filmoteca de la UNAM reside en que pertenece a una de las principales universidades no solo de México y de América Latina, sino de todo el mundo, constituyendo una institución autónoma que recibe fondos públicos y la protección por ley de la nación, lo que le permite gozar de los bienes, recursos y servicios necesarios que la mantienen en condiciones óptimas en todos los sentidos. Hasta aquí es el apartado México. A continuación, el doctor Roque les platicará acerca de los casos de Colombia y Brasil respectivamente. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Ahora, haciendo un pantallazo sobre Colombia, este país no tiene la, o no tenía durante gran parte del siglo XX la tradición, ¿sí?, de cinematográfica de países como, por ejemplo, México, Brasil o Argentina. Pero a comienzos del siglo XXI ha crecido mucho, sobre todo a partir de la sanción de la ley 814 de 2003, y en estos 20 años casi, hay un muy encomiable, muy loable, estrategias de organización entre los distintos sectores y eslabones de la cadena audiovisual. En lo que hace al patrimonio, su institución señera, digamos, principal, es la Fundación del Patrimonio Fílmico Colombiano, ¿sí?, que ya tiene décadas de vida, y es más, bueno, es miembro pleno de la FIAF, y un director suyo, Jorge Nieto, formó parte del comité ejecutivo de la FIAF entre el año 1993 y el 1997, y es más, el congreso número 53, si mal no me acuerdo, sí, de la FIAF,
Congreso Mundial se realizó en Cartagena de Indias, ¿sí? Bueno, en general hay como una especie de, no una especie, hay una mancomunión entre, en lo que hace a patrimonio y archivos en Colombia, entre el Ministerio de Cultura, el Consejo Nacional para las Artes y la Cultura Cinematográfica, SENAC, ¿sí? Donde depende también la Dirección de Cinematografía, bueno, la institución que rige, digamos, lo que hace al fomento, a, bueno, distintas instancias de apoyo al cine en Colombia, están mancomunadas, en lo que hace a patrimonio, insisto, con el Archivo General de la Nación. Así que vienen, se vienen generando instancias interesantes a nivel latinoamericano que son, yo diría hasta de vanguardia, ¿no? Insisto, para nuestras realidades que lamentablemente suelen estar tamizadas por, bueno, crisis políticas, crisis económicas y demás. En el caso de Colombia, con también sus crisis súper importantes de narcotráfico, desplazamientos internos, guerrillas en décadas anteriores, etcétera, han logrado, por ejemplo, en lo que nos toca, este año están organizando el Encuentro Nacional de Archivos Audiovisuales, su versión 17, ¿sí? Ellos ya tienen consejos distritales de cinematografía en 20 de las cabeceras de los estados, los departamentos, como lo llaman ellos, ¿no? Las provincias, las divisiones territoriales de Colombia. Ellos buscan que en cada capital haya un consejo distrital, y en cada uno de los consejos distritales de cinematografía está estipulado explícitamente el tema del patrimonio, ¿sí? Por ahora, es más que proyecto porque están establecidos, pero falta todavía conseguir mucho. Otras cinematecas importantes en Colombia son la de Bogotá, fundada en 1971, a punto de cumplir medio siglo de vida, las de Medellín, más reciente, de 2007, si bien se basa en una tradición importante, una institución, Colombo estadounidense, si mal no me acuerdo mal el nombre, y también otra cinemateca que ya tiene algún par de décadas largas, la del Caribe, con sede en Barranquilla, y también la de Cali, es más reciente también como la de Medellín. Pero en general, como digo, insisto, hay una mancomunión interesante entre distintos organismos importantes del Estado, y en lo que hace a los encuentros de patrimonio, el año pasado se armó en Colombia a nivel nacional y con representantes de todo el país, de representantes de centros relacionados con la difusión y con el patrimonio de cine de todo Colombia, un encuentro justamente relacionado con los desastres, la prevención de desastres. En general estos temas los maneja más, lo coordina el Archivo General de la Nación en lo que hace a patrimonios de distintas instancias, ¿no? Y entre ellos el audiovisual. Y para dar un par de detalles, ahora para no irme tanto con el tiempo, la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano tiene 6 bóvedas de almacenamiento, tiene unos 200.000, perdón que estamos acá, ¿no? Con las anotaciones, bueno, nada, decenas de miles de unidades de cine, de video, y bueno, y claro, tiene bibliotecas, centros culturales, la población está en el centro mismo de la ciudad de Bogotá, la población se reapropia de este espacio, es muy concurrido, hemerotecas, afiches, bueno, lo que en general una buena filmoteca tiene, ¿sí? En general, porque si no también son varias cuestiones, un país, como digo, está creciendo mucho, se está organizando bastante bien, no han ocurrido desastres, como lamentablemente ocurrieron en México, como acaba de contar la licenciada Circe Sánchez, y como han ocurrido también en otros países, Brasil, como vamos a ver a continuación. Sí, bueno, pero ya pasamos para no extendernos al caso, y muy someramente de la Cinemateca de Sao Paulo, la Cinemateca Brasileira, tuvo varios incendios. El último fue de 2016 a partir de depósitos de nitrato. ¿Sí? Anteriormente tuvo incendios también en 1957, 1969, 1982. ¿Sí? Pero bueno,
A ver, viene teniendo, insisto, la compañera que va a dar el caso lo va a explicar mejor, una organización importante, un crecimiento importante, ¿sí? Pero lamentablemente en lo que hace, lo que decíamos en la introducción de esta presentación, los factores de mal manejo humano, sobre todo de cómo uno administra, ¿no?, los derechos, los recursos, los patrimonios, etcétera, lo que se conoce en todo el mundo, el gobierno, bien digo, de Jair Bolsonaro, ¿sí? Con un fanatismo religioso extremo, de una derecha muy explícita, ¿no? Lo que ya sabemos, ¿no? Generando una cantidad importante de incendios en el Amazonas, retiro del Estado de múltiples derechos humanos, sociales, etcétera, homofóbico, racista, misógino, etcétera. Pero en lo que hace, la Cinemateca, están también todos al tanto, hay muchas solicitadas circulando por el mundo para apoyar a los compañeros de la Cinemateca de Sao Paulo, la intromisión ya descarada, ¿no?, sobre la Filmoteca de parte de los militares. Desde el que comienza Bolsonaro ya había un avance muy nefasto. Por ejemplo, digamos, todo lo que fuera, supóngase, muestras, exposiciones con filmografía con pensamiento crítico, crítica de la sociedad, del status quo, o que toquen temas relacionados con temática LGBTI, todo eso se censuraba directamente. Y se proponían temáticas militares, ¿sí? Pero esto llegó al acabose este año ya con la intervención directa de los militares y ya expulsando a los trabajadores formados y cerrando la Cinemateca con un riesgo importantísimo, ¿no?, de todo ese acervo, que son también decenas de miles de unidades de cine, de video, una librería, una biblioteca importante, hemeroteca, afiches, guiones, etcétera, etcétera. Digo, nos hace recordar, como acá se ve en la imagen de esta presentación, lo que ha pasado en el Museo Nacional de Brasil. También todos recordamos, como se ve en esa foto y como a muchos nos salieron lágrimas, de fondo se ve el estadio del Maracaná, todo pulcro, hermoso, puesto a nuevo para las últimas, el último mundial de fútbol. Pero por desidia, recortes presupuestarios, falta de atención, a pesar de todas las alertas que generaban, proclamaban los trabajadores, los profesionales del museo, de que había riesgo por instalaciones eléctricas mal llevadas, etcétera, etcétera, finalmente ocurrió, ¿no? Como dice la novela de García Márquez, crónica de una muerte anunciada, y bueno, la muerte de innumerables patrimonios, y muchos de siglos que se han perdido en el Museo Nacional de Brasil por ese incendio, justamente por malas prácticas de este neocapitalismo, otra vez como dice Kerky Ursay. Y para terminar el caso brasileño, está también para notar, digamos, este desmanejo, este descontrol, que bueno, no es solo de Brasil, lamentablemente, como lo sabemos y lo sufrimos y nos indignamos en el mundo, van proliferando líderes de esta característica. Bueno, no solo Trump, Salvini en Italia, Duterte en Filipinas, etcétera, etcétera. Otro, el ejemplo al que me refería. Una de las instituciones con importancia en Brasil relacionada con el audiovisual es el Centro Técnico Audiovisual, CTAB, ¿sí?, según las siglas. Hasta ahora, claro, como otras instituciones y en el mundo, lo cual implica la lógica, está manejado por profesionales del sector. Bueno, ahora está manejado desde hace pocas semanas por una dentista puesta por Bolsonaro porque es amiga de ella o no sé qué cuestión. Obviamente el sector protesta airadamente y lo sigue haciendo, pero bueno, ahí está la dentista manejando. Bueno, ahora ya para concluir y no excedernos en el tiempo, como fuimos viendo, y queremos notar y mencionar a un autor que es un escocés, un geógrafo, que él de manera incisiva, él plantea que no hay desastres naturales, ¿sí? Él es, si mal no me acuerdo, Neil Smith es su nombre.
Y él dice, claro, porque lo que estamos planteando acá, el factor humano y sobre todo el tema de las políticas y sobre todo en los últimos 30 años, digamos, el capitalismo reforzado, ¿no? Neoliberal, en donde se naturalizan los desastres naturales, ¿no? Los desastres se naturaliza así como se naturaliza también el mercado, ¿sí? Y lo cual sirve como, vamos a decir, oculta relaciones injustas de poder, etcétera, etcétera. Todo esto que la humanidad lo sufre en distintos sectores, distintas capas de la población, por supuesto también afecta al patrimonio, a la cultura, ¿sí? En general. Entonces, viendo, a ver, que Latinoamérica con todos sus problemas, distintas crisis recurrentes, etcétera, hay países, regiones que en las últimas décadas han hecho un esfuerzo muy importante para organizarse, prever en lo que hace, no solamente a la conservación en sí, sino prever desastres naturales, se corre el riesgo de que esos logros, mayores o menores, desaparezcan casi de un plumazo, y eso pasa también en otras regiones, no solamente en Latinoamérica, no solamente en el llamado tercer mundo o países en desarrollo. Digo, queremos plantear, como también mencionó la compañera Circe, digamos, recorte salvaje, todo esto, poner gente que no está capacitada para manejar, gente que no es del sector, que no conoce, poner funcionarios solamente por una cuestión de acomodo político, debería el sector, como bien decía Kerky, también está bueno que vayan surgiendo y poniéndose en la mesa estos problemas y que vayamos como conformando derechos universales relacionados con el patrimonio. Así como existen feminicidios y en buenísima hora y que cada vez se visibilice más y se sancione con mayor rigor, también, o ecocidios, debería haber una figura similar sobre el patrimonio, como una especie de patrimoniocidio, con sanciones fuertes a los funcionarios responsables de desastres, como por ejemplo la explosión de la Cinemateca. Bien, para no extendernos más, entonces acá terminamos, y bueno, estamos abiertos a todas las preguntas que ustedes dispongan. Gracias. Muchas gracias, Roque y Circe. Thank you so much for gracias, Roque y Circe, por su excelente presentación y por sus sus perspectivas sobre México, Colombia y Brasil, y también por hablar algunos de los desastres naturales que han sufrido nuestras filmotecas durante el transcurso del tiempo. Entonces, al final vamos a tener preguntas y respuestas. Y estoy encantada ahora de poder presentar ya a Fabiana Ferreira, que ya llegó, y tengo mucho gusto de poderla presentar. Ella viene de la Universidad de Brasilia y nos va a hablar acerca de 5 décadas de políticas públicas para la memoria en Brasil, la Cinemateca Brasileira. Y Fabiana, estamos encantados de tenerte. Les pido que, por favor, les voy a avisar cuando les falten 5 minutos y después les voy a dar una señal de 1 minuto y cuando haya terminado su tiempo de presentación. Fabiana, bienvenida. Thank you very much. Muchas gracias. It's a pleasure to be here today. Es para mí un gran placer estar aquí el día de hoy. Disculpo por la demora, porque tuve problemas técnicos. Unfortunately, the pandemic can make us close together. Afortunadamente, la pandemia nos ha traído más cerca, pero por otro lado, también nos presenta con algunos problemas técnicos que no se pueden resolver de inmediato. Introduce myself. Y me quiero presentar. I am a master's degree in information science. I had just graduated with my master's diploma this past February. And I will present to you today febrero the del results año pasado, of my research estudios. Tengo una maestría en ciencias de la información y les voy a presentar la investigación que hice para mi maestría. También soy empleada pública para Museums, el Instituto Brasileño de Museos, que es una agencia adjunta
al Ministerio del Turismo aquí en Brasil. So I would like to start with my PowerPoint presentation and then maybe we can leave the answers to questions for after my presentation. Quizás podamos dejar el momento para las preguntas hasta el final de mi presentación. If I can do this, hold on. A ver si puedo lograr hacer esto. Okay, can you see me? Can you see my presentation? Pueden ver en la pantalla mi presentación. Okay. Sí, sí podemos. Okay, so this is the research that Esta I have done for the past 2 to 3 years at the University of Brasilia, at the Faculty of Information Science. En la Facultad de Ciencias de la Información. So I tried to do a 50-year anniversary of the Cinemateca Brasileira. Hacer un estudio tomando en cuenta el aniversario de 50 años de la Cinemateca Brasileira. My issues were basically the apparent gap in federal institutions' competencies. Busqué estudiar observing the public policies in Brazil for the past 50 years, I have found that there were no really public policies for audiovisual preservation. Capacidad de instituciones my federales. Assumptions were that there were a possible Brasil, void of memory and heritage policies as well as de in políticas the audiovisual sobre ones. El patrimonio y la memoria. As you may know, the Cinemateca Brasileira is part of the government. Ustedes sabrán que la Cinemateca Brasileña desde 1984 pertenece al gobierno it was first part of the y observé sector, que en primer lugar fue parte del sector del patrimonio cultural so de la nación y luego pasó al sector audiovisual. Y mi pregunta o la pregunta que investigué era cómo esto había afectado la preservación de las colecciones del acervo audiovisual. Para simplificar, verán en este gráfico issues and sectors, audiovisual, public policies, memory and heritage, el espacio en común entre lo audiovisual, las políticas públicas y meaning, el tema del who in the federal government memoria. Should be responsible for all those three sectors o quién en in gobierno, one, en which las instituciones del gobierno federal the eran preservation las responsables of para audiovisual. La preservación del material audiovisual. So I have done this timeline for the federalized institutions este in Brazil programa sobre that las instituciones deal with federales memory, o federalizadas que tienen que ver con conservación de la memoria nacional, el acervo cultural y audiovisual. Esto remonta a 1818, como ya mencionó. El colega and our first audiovisual en la creación del Museo was, Nacional, la primera taken to the museum, National Museum colección in 1912. Fue incorporada al Museo Nacional en 1912. So, in 2018, en el 2018, hubo un incendio importantísimo que resultó en la pérdida de todo el material de in la colección. The National Archive was found and in 1975 they created Nacional a Department fue creado of Audiovisual Documents. En 1838 in 1936, IFAM se creó un was Departamento created, de Documentos which is a heritage and memory patrimony IFAN for fue fundado en 1936, urban and architecture mainly. And in the year 2000, IFAM created the immaterial heritage for other memory issues to the public sector. El patrimonio inmaterial. In 1944-49, the Filmoteca of the Museo of São Paulo was la created. Filmoteca del that was de São Paulo the fue first, creado. Y ese fue el primer componente de la Cinemateca Brasileira que fue creada. Los puntos negros que he marcado, puntos más pequeños en negro en 1954 y 1969, fueron los incendios que afectaron y ocurrieron en la Cinemateca Brasileira. En 1975, el gobierno federal creó el Centro Nacional de Referencias Culturales,
una idea que fue parte de un proyecto más amplio para preservar el patrimonio cultural. The Cinematheque y was allí el CNRC a heritage and memory, fue considerado institution. Fue considerado una de las instituciones del patrimonio cultural y de la memoria. The Cinematheque en 1984 was, la went Cinemateca to the federal government officially under oficialmente the IFAN. Formó parte de la IFAN and, y como tal parte de las instituciones del gobierno federal. I put it here, the creation of IBRAM, which is the institute that I work nowadays. That is a sector for museum public IBRAM, policies. Used to be a department within IFAN, and now it is an independent agency museos. Hoy en día attached es una to the Ministry of Tourism. Independiente, adjunta, como sorry, ya dije, al Ministerio del Turismo. Okay, so this is a basic timeline. Básicamente, entonces, este es el cronograma básico. Is very complex, y debido a que la política pública a nivel federal es muy cambiante y cambia con casi cada gobierno nacional, y esto afecta al sector público y a las agencias federales también. Aquí podemos apreciar que la Cinemateca Brasileña en 1974 inicia y pasa por distintas etapas, la etapa de la IFAN, 1994, en el 2003 eso cambia a ser parte de la Secretaría de Audiovisual. Entonces, va del sector de audiovisual y historia o memoria a another fire. A la Secretaría de Material Audiovisual, en el 2006 sufrió un incendio, y en el 2018 a contract with la Secretaría a del, del Audiovisual hace un acuerdo con una organización sin fines Cinematheque. De lucro para ser la so then, in agencia 2019, o la institución that que contract is administra interrupted by the la federal Cinemateca. Government, ese contrato es interrumpido down all the en el 2019 and all the professionals who were there preserving que and, interrumpe the collections, el trabajo de todos los profesionales que so hacían so el mantenimiento 2020, y la preservación de esas colecciones. Had to be shut down. Y esto llevó a que en el 2020 tuvo que cerrarse la Cinemateca Brasileña. Estos dos últimos años a little bit del later, gobierno del presidente Bolsonaro that was not part podrán of my research on analizarse my master's en más detalle. Esto no fue parte de la investigación de mi that maestría. That would be the jamás result. So, podría yo that was just haberme one imaginado consideration after que este my sería research el resultado in 2019. Luego de que llevé a cabo toda la investigación en el 2019. This is basically, I'm sure everybody knows already, it is ya a federal representative todos, for audiovisual preservation matters. It is under the Ministry of Tourism para and de under the Secretary of Audiovisual. Depende del Ministerio del Turismo so y de la Secretaría del Audiovisual. From 1984 to esto the Memory and Heritage Agency, IFAN, and goes IFAN, to the Secretariat of Audiovisual under the Ministry of Culture in 2004. Del and then de when Temer was president of Brazil in 2018, Temer, it distinguished del Temer the Ministry of Culture, and then he took it back because of the public sector was very intense Ministerio about the manifests, pero, and Bolsonaro extinguished again in 2019. So now the Cinemateca Brasileira is under the Ministry of Tourism. Cerró esta as you all know, por lo we cual have all over 250,000 reels, over 1 million documents. Tenemos más de 250,000 and we have built over 50 years of capacity y tenemos más de un millón de documentos. Professional and technicians. Tenemos una memoria institucional y una capacidad de más de 50 años de experiencia en preservación y restauración. Y somos el depósito también legal from the federal government to produce movies in Brazil.
cineastas brasileños, todos los productores de películas que reciben un subsidio o un apoyo del gobierno nacional deben hacer una copia que queda depositada legalmente. Those are basically a timeline of conclusions that I have done on my master's, which is from 84 to 2002. The memory and heritage sector in the federal government did not embrace the audiovisual preservation issues, durante el periodo del 84 al 2002, el sector de memoria y patrimonio no se ocupó de asuntos de preservación del audiovisual, aunque esto era parte de su responsabilidad. Una vez que esto cambia, the audiovisual sector could not hold the demands of that one specific sector, the preservation of audiovisual. In 2008, the National Culture Plan was revised and includes the creation of representations in different states of Brazil, a regional spread. Se creó representaciones regionales de la Cinemateca Brasileira, entre otras decisiones que fueron tomadas, la colección CTAV y la colección de la Cinemateca también fueron publicitadas, y también la Asociación para la Preservación The National Culture Plan is a law in Brazil, and it has been revised in 2008, and it's been revised now in 2020. Ley que fue revisada en el 2008, ha sido nuevamente revisada en el 2020. Lamentablemente, las revisiones hechas en este año fueron hechas sin mucha participación, una menor participación. In 2009, as I said before, the Brazilian Institute was created due to very high demands in the museum sector in Brazil. We have over 3,000 museums, and most of them are public, either attached to the federal or to the state or municipal municipales o estatales. 2016, the Cinemateca Brasileira went under fire, and in the middle of that crisis, the Cinemateca requested the attachment to IBRAM. Ser parte meaning it would be as if IBRAM, it was a museum managed by the IBRAM autarky agency, and therefore it would have independent management as well as a budget annually that would guarantee the preservation of the audiovisual. Que aseguraría la preservación del material audiovisual. También en el 2016, la Asociación ABPA, Plan de Preservación Nacional Audiovisual, which is still a draft and it needs to be talked about and discussed among the sector as well as with the government. Entre el sector In 2018, y el gobierno, entre este with sector y el the gobierno. Signature en el 2018, of the con la private non-organization company that decided to manage el Cinemateca, con la organización the Cinemateca loses iba a gerenciar, the council la Cinemateca that was pierde since 1984, el consejo que desde 1984 había sido parte de su estructura. In 2019, the Cinemateca then goes under the Ministry of Citizenship a ser parte as soon as Bolsonaro becomes president. It also loses due to a flood. It loses professionals because of the signature with por the la firma del profit acuerdo, with the Hokkaido Pinto, which is the company. Esta empresa, and Pinto, it also empresa suffers a flood, Cinemateca, y losing over 10,000 DVDs of special collections. Con la pérdida de 10,000 DVDs that de sus colecciones especiales y muchos otros documentos get access, que hasta la fecha the government has not done a, no ha sido posible recuperar porque no ha habido un informe hecho por el gobierno. En el 2020, entonces, la Cinemateca non-profit organization, pierde, also professionals su were fired due de ONG, to the cut of the contract. Fueron despedidos muchos profesionales in the middle of a COVID pandemia, which is legal in Brazil to do so.
en el medio de esta pandemia. Esto es contrario a la protección que brinda la ley, la legislación brasileña, y debió cerrarse la cinemateca. Those are suggestions for sites that you can get access to various documents and histories of the cinematheque. As well ligas, as the heritage and memory sector in Brazil. Para at ver the las University las of que, Brazilia, there is my master's dissertation. Unfortunately, Brasilia, it is in Portuguese. Mi maestría and, ser consultada, lamentablemente, I do not have it portugués, no in English or Spanish. Una traducción or ni en inglés o español o francés. Thank you very much. Les agradezco I am sorry for my delay mucho. In lamento this, el haberme demorado and, a participar I hope we can del talk panel a little bit, y right after this. Espero tengamos Muchas la oportunidad gracias. De dialogar un poco después de esta presentación. Thank Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiana, por esa maravillosa visita panorámica. Muchos de nosotros hemos visto desde lejos con mucha preocupación lo que ha pasado en la Cinemateca, queriendo apoyar a nuestros colegas. Tendremos después de la cuarta presentación una oportunidad para preguntas y respuestas. Ahora con ustedes, Carolina Capa. Las próximas dos sesiones serán sobre Argentina. Carolina está en el Museo del Cine Pablo Grossican. Y está aquí para hablar con nosotros acerca nos del nitrato argentino. La historia temprana del cine de nitrato en Argentina. Gracias y bienvenida a FIAF. La historia del cine temprano. Bueno, una aclaración inicial, que yo estoy, bueno, este proyecto que voy a presentar lo realicé efectivamente en el Museo del Cine, donde trabajé en este proyecto durante 4 años y durante más de una década. Pero ahora en este momento ya no estoy más allí, de hecho estoy en España, en este momento son las 3:45 de la tarde. Muchas gracias por el espacio, y muchas gracias a todas las colegas de la Filmoteca de la UNAM, que hubiera sido muy bonito encontrarnos, pero esta también es una forma de encontrarnos. Voy a compartirles un video que armé sobre este proyecto, para que, y bueno, y voy a ir contando un poco encima de qué se trata Nitrato Argentino. Espero que me estén viendo bien. Nitrato Argentino, una historia, es un proyecto de preservación integral con la colección de películas en soporte nitrato del Museo del Cine de Pablo Grossican. Sus productos son un libro, un sitio web de acceso abierto, un catálogo y una serie de exhibiciones públicas de películas argentinas de los primeros tiempos, cuyo acceso hasta ahora estaba restringido. El proyecto buscó vincular dos objetivos fundamentales. Por un lado, las prácticas archivísticas y la propia necesidad del museo de preservar la colección a partir de las tareas de catalogación, conservación, digitalización y acceso. Y por el otro, la historización de la colección desde una perspectiva no solo estética, sino también tecnológica, buscando estudiar la forma en que la técnica se desarrolló en Argentina durante los primeros años del siglo XX, para realizar y procesar películas en este contexto. Realizamos esta investigación, que la hemos desarrollado en el Museo del Cine desde el 2016 hasta el 2020, partiendo desde ya de las teorías ya ampliamente desarrolladas sobre la materialidad del cine temprano, pero hemos pretendido actualizarlas y aumentarlas desde una perspectiva eminentemente argentina. Estos trabajos canónicos, generalmente norteamericanos o europeos, rara vez expanden su análisis a otros territorios. El contexto argentino presentaba determinadas características propias que determinaban una manera de hacer cine temprano. Son características que además creemos que también podrán ser de utilidad para pensar los contextos latinoamericanos, ya que probablemente compartirán elementos comunes con el contexto argentino, caracterizado por una cierta inestabilidad y un desarrollo semi-industrial. Una mención inicial de este proyecto es que no se trata de un estudio sobre el cine silente argentino de modo general,
sino que es un estudio sobre la colección de documentos en formato original supervivientes de la época del cine temprano y conservados en el Museo del Cine. Esta colección se conforma en gran medida por documentos que no circularon por los canales tradicionales de exhibición cinematográfica. Se trata en su mayoría de películas de géneros como las actualidades cinematográficas, registros de eventos sociales, películas para ser exhibidas en escuelas, en ferias o en congresos, en ámbitos religiosos, películas de la esfera familiar, películas científicas, películas de viaje, en definitiva películas no convencionales. Esta evaluación inicial de la colección nos generó algunos dilemas. En primer lugar, que los documentos que sobrevivieron en su formato original no eran aquellos que habían tenido una distribución efectivamente comercial y que por lo tanto no se trataba de aquellos que conocíamos como canónicamente cine mudo argentino. Eran películas que tuvieron una circulación muy acotada y que fueron muy pocas veces exhibidas. He aquí, parece, desde ya una de las primeras hipótesis de por qué estos materiales sí sobrevivieron, porque no tuvieron ningún tipo de voluntad de éxito comercial, o incluso también de intercambio entre coleccionistas o archivistas. Asimismo, son documentos que no fueron instalados en la lista de propiedades del archivo, como si lo fueron películas, llamémosle, mayores. El primer largometraje argentino Silente, Amaya, o el primer largometraje sonoro, Muñequita Porteña, dos de los hitos de la cinematografía argentina, sí recibieron afortunadamente la atención y merecieron ser restauradas. De algún modo, esta noción tradicional de lo que es una película argentina ha apartado a estos documentos que forman parte de Nitrato Argentino, y que son algunos de los que van a ver en esta presentación, como parte de las narraciones históricas del periodo. Otro de los dilemas que nos planteamos en esta evaluación inicial de la colección es que los documentos sobrevivieron fragmentados. Como proféticamente anunciaba Jacobson en 1933, se trata en su mayoría de pequeños trozos, fragmentos sin títulos o intertítulos, sin créditos ni otro contenido que refiera a su autoría. Con algo de suerte, algunos de ellos conservan información en los envases originales o intertítulos confirman el pie. Entendemos que estas dos características principales supusieron una dificultad en su catalogación y tratamiento, que mantuvo a estos documentos fílmicos como películas perdidas, ya que vivieron todos estos años en las estanterías del archivo con la única advertencia de que se trataba de materiales inflamables. Ya que estamos aquí en la mesa de desastres en los archivos fílmicos, el desastre, en este caso, aparece no como censura o destrucción, sino como invisibilización del archivo. Existe en este gesto de no nombrar un borrado deliberado de la historia, y postergar la identificación de los documentos es quitarlos de la lista de prioridades del trabajo cotidiano, de algún modo retirarlos de la lista de objetos dignos de investigación. Este proyecto procuró reparar esa falta y dotar estos documentos de entidad archivística, y al mismo tiempo de entidad histórica, no solo porque son los pocos documentos que sobrevivieron en su formato original, sino porque creemos que también estos formatos menores, estos formatos descartados, deben formar parte de las historias de la cinematografía argentina. Los procesos archivísticos, como les contaba, estas dos vertientes que tuvo el proyecto inicialmente, la parte plenamente archivística, implicaron primeramente la identificación de estos materiales, que como les decía antes, habían permanecido almacenados durante todo este tiempo con identificaciones vagas. Catalogar un documento que no tuvo anuncios de estreno en su época, ni que fueron mencionados por las historiadoras, a la vez que materialmente no contienen suficiente información de su autoría, fechas de realización, ni demás detalles de su proceso de realización, supone una intervención archivística que muchas veces es desestimada. La identificación de este tipo de piezas se transforma tanto en un trabajo de catalogación como en uno de investigación. Debemos desmenuzar la mayor cantidad posible de información que nos puede ofrecer el material, sus huellas de reproducción, sus marcas, sus errores, trazar luego los cruces entre estas características técnicas, la descripción del contenido y las fuentes externas que existiesen,
construir hipótesis y recién entonces atribuir información a través de un lenguaje normalizado. Para el desarrollo del catálogo final que forma parte del NITAT argentino, diseñamos una ficha catalográfica por obra que contiene 4 secciones y 17 campos de catalogación. Esta ficha fue diseñada partiendo de las reglas de catalogación de la FIAF, las antiguas, las que están traducidas al español. Entendemos que ahora justamente hay un equipo trabajando en la traducción de las nuevas. E hemos introducido modificaciones referidas a otros proyectos similares, como la enciclopedia del cine temprano de Richard Abel o las filmografías de vistas en Quebec de, en tiempos del mudo de André Gaudrol o el mismo proyecto Turconi de Paolo Pepiusai. También hemos incluido las referencias del trabajo realizado por el argentino Lucio Mafud en su libro La imagen ausente del cine mudo argentino en publicaciones gráficas. Y esta es la ficha que aquí les muestro. Luego les voy a contar también cómo hay posibilidad de seguir viendo más sobre este proyecto. La segunda parte importante del proyecto fue la historización del contexto de realización de este cine en Argentina. En este aspecto fue especialmente relevante el estudio que realizamos sobre la historia de la tecnología, como les contaba, aplicada al contexto argentino. La identificación de los documentos de este tipo no podría ser posible sin la identificación y la historización de la técnica que los produjo. Estudiar cómo las películas fueron realizadas, qué procesos técnicos se vieron involucrados en su rodaje o en su procesado químico, es fundamental para su catalogación y para la contextualización que debemos incluir al momento de dar acceso, también como preservadores fílmicos, a estos documentos tan peculiares. Este estudio fue desarrollado en el Museo del Cine por un equipo interdisciplinario en el que participaron historiadoras, archivistas, técnicas de inspección, realizadoras audiovisuales, todas ellas y ellos trabajadoras del Museo del Cine. Esta variedad de disciplinas en el equipo genera una interpretación en los documentos que creo yo es mucho más densa y que desde ya excede lo meramente archivístico. La forma que adquirió el equipo de trabajo de Nitrato Argentino es de algún modo representativa del trabajo que existe también internamente en el archivo fílmico del Museo del Cine. En este sentido también Nitrato Argentino se propuso reivindicar el papel de los archivistas audiovisuales. Creemos que al día de hoy no pueden seguir siendo pensados como meros cuidadores neutrales de objetos patrimoniales. Somos figuras clave en la interpretación de los documentos, especialmente cuando se trata de materiales tan fragmentados, incompletos o manipulados como este caso. Dentro del estudio de las técnicas utilizadas para realizar estas películas en Argentina, quiero destacar especialmente el estudio sobre el color aplicado que realizamos junto a Florencia Giacomini, responsable del área de restauración digital del Museo del Cine. Como dije antes, partimos de la existencia de multiplicidad de estudios extraordinarios preexistentes sobre estos temas, y deseo mencionar muy especialmente también al Timeline of Film Historical Colors, coordinado por Barbara Flukiger, o a la publicación Fantasia in Colors de Life Film Institute, ambos referentes fundamentales para Nitrato Argentino. En nuestro estudio de color, nos encontramos con la ya conocida noción por todas las restauradoras de que el color que ha sobrevivido hoy en un material original de la época, con más de 100 años de trayectos usualmente inestables y variables de conservación, no es el color que la obra tenía cuando fue exhibida. No solo los años les han pasado por encima a las películas, lo cual juega un papel importante en su transformación material, sino que sabemos que las prácticas de laboratorio de la época distaban mucho de ser estandarizadas. Aun cuando podamos contar con los catálogos de color publicados entonces, sin dudas no será el mismo rojo el que haya aplicado un laboratorio industrial en Estados Unidos que uno artesanal en Argentina. Así como tampoco sería seguramente el mismo color el que podría haber aplicado un laboratorio en la provincia de La Pampa que otro laboratorio en la ciudad de Buenos Aires. Es imposible, y esto también todos lo sabemos por ahora, comprobar con certeza cuál es el color original de una película de esta época,
habiendo tales faltantes de información documental y tantas contradicciones. Aún sabiendo este panorama desalentador, quisimos estudiar el color de la colección de nitrato argentino. Para hacerlo, realizamos una clasificación de colores existentes con sus diferencias de aplicación, tono, saturación e intensidad. Obtuvimos 32 nombres por cada muestra, que luego además podrían aplicarse de manera combinada en técnicas de virado y teñido combinados, siendo aún posible una mayor cantidad de colores en la colección de nitrato argentino en sí. Este estudio de color no pretendió ni contaba con las herramientas necesarias para realizar un estudio científico del color. Su principal necesidad fue la de dar cuenta al lector y al espectador de la complejidad del mundo brillante y luminoso que existía en las imágenes de los primeros tiempos en Argentina. Sin embargo, también creemos que se constituye como un estado de las cosas actuales, como un corte en el tiempo que permite conocer cuál era el color al momento de revisar estas películas entre el 2016 y el 2020. Así, entonces, esperamos que los equipos de restauración que trabajen en un futuro cuenten con esta herramienta para comparar el estado de conservación de los materiales y tomar mejores decisiones en el tránsito de acercarse a ese fantasma, fantasma inalcanzable que es el color original. Lo que estamos viendo ahora pertenece a una película llamada Por las sendas de Ushuaia, realizada por una de las casas productoras más relevantes del periodo en Argentina, Cinematografía Valle. Y estas imágenes fueron clasificadas como teñido rosa ligero y virado azul combinado. Finalmente, Nitrato Argentino diseñó diferentes estrategias para dar acceso a esta investigación. Estas estrategias son un libro, un sitio web y distintas exhibiciones de films con música en vivo. Por un lado tenemos la publicación impresa, Nitrato Argentino, una historia del cine de los primeros tiempos, publicado por el Museo del Cine en el año 2019. El libro presenta un catálogo completo de los documentos, además de ensayos realizados por archivistas e investigadoras del Museo del Cine. Estos ensayos abordan recorridos históricos por la realización de las películas y sus contextos, estudios sobre tecnología, materialidad y color, apuntes sobre preservación y duplicación fílmica. Incluimos también una sección puramente visual con un recorrido comparativo entre las imágenes recurrentes del periodo, algo así como los motivos visuales que de algún modo se repiten en las obras producidas en esa época en Argentina. Y por otro lado, además de la publicación impresa, que ahora estamos viendo algunas de las imágenes del libro, tenemos el sitio web nitratoargentino.org. El libro y la investigación utilizan fundamentalmente la imagen fija, los fotogramas, para estudiar el detalle de los elementos constitutivos de las imágenes que no sería posible analizar si los viésemos en movimiento. Pero sabemos también que el movimiento hacia el cine, que necesitábamos complementar la publicación impresa con una plataforma que permitiera ver estas películas moverse. El sitio web no fue presentado como un espacio para subir el libro online, sino que se transformó en sí mismo en una nueva publicación. Se incluye también el catálogo, pero con un sistema de búsquedas que posibilita la articulación cruzada de la información. Hemos hecho especial énfasis también en lo que es la identificación técnica de los materiales, incluyendo campos de catalogación que permiten buscar por descripciones técnicas específicas del rodaje o del procesamiento de laboratorio, marcas y errores habituales, y demás características de conservación y manipulación obtenidas estrictamente a partir de la observación material. Se incluyen también más de 500 fotogramas digitalizados y cerca de 2/3 del total de los documentos fílmicos digitalizados, todo en un sitio web de acceso abierto. Cabe mencionar que las imágenes en movimiento digitalizadas se encuentran en calidades variables. Entre ellas hay algunas escaneadas en 2K, otras restauradas digitalmente, como la que estamos viendo ahora, una serpiente inofensiva, La Culebra, una película de Pathé Frères de 1914, que fue distribuida en Argentina por el Colegio Nacional de Buenos Aires,
y que fue restaurada en 2019 por Numax. Otra, sin embargo, pudimos digitalizarla solo en calidad estándar, obtenidas gracias al hackeo que realizó nuestro compañero también del Museo del Cine, Javier de Aspe, de una mesa de inspección que ya se encontraba obsoleta y que había sido desechada por un laboratorio de cine comercial. Y esta aclaración es importante porque el Museo del Cine no cuenta con el presupuesto necesario para preservar correctamente sus colecciones fílmicas. Este proyecto se realizó con un mecenazgo cultural que solo posibilitó la compra de equipamiento básico y el pago de servicios realizado por trabajadoras externas. Los recursos humanos y técnicos de la institución son precarios. Recién hablaba Roque y Circe hablando de la persistente precariedad. Imagino que esto no es un escenario desconocido para los archivos latinoamericanos, pero aún así creo que debemos seguir mencionándolo siempre hasta que se instale como la problemática central que afecta a todos nuestros trabajos. Nitrato Argentino ha pretendido entonces presentarse a la comunidad como un llamado de atención sobre la potencial pérdida de estas películas. Actualmente, como detalle final, no hemos aún obtenido la autorización del gobierno de la ciudad, bajo cuya esfera funciona el Museo del Cine, para publicar abiertamente el sitio web de Nitrato Argentino. Deseamos que se pueda resolver pronto. Mientras tanto, y durante los días que se lleve a cabo el simposio, estará online para que lo puedan navegar, disfrutar y compartir. Aquí les dejo el sitio web de Nitrato Argentino. Y eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias por haberme escuchado y muchas gracias por su atención. Esperamos después poder compartir algún debate y algunas preguntas. Thank you so much, Carolina. What a fantastically gorgeous Carolina, gracias por esta presentación maravillosa, preciosa. Me parece que de parte de todos nosotros necesitamos decirte que esto fue espectacular y también en el pasado, cuando hablamos de desastres, esto puede caer dentro de lo que Pablo mencionó en la mañana, que es la curaduría y lo que se decide restaurar. Entonces, podemos ver estas visiones de la vida en Argentina que se tenía se habían perdido y ahora se han recuperado y se pueden conservar, y muchas gracias por ello. Y esperamos que al final podamos tener tiempo para preguntas y respuestas. Hugo ha pedido que cuando se hagan preguntas, que por favor anoten su país de residencia. Muchas gracias. Y bueno, tenemos una conversación más sobre el cine argentino y con mucho gusto les voy a presentar a Ana Lucía Amor de la Sociedad por el Patrimonio, y ella va a hablar acerca de la destrucción del cinema argentino. Bienvenida, Lucía. Y gracias. Panelistas, voy a compartir un PowerPoint mientras voy leyendo la ponencia que armamos desde la Sociedad del Patrimonio Audiovisual. Así que bueno, gracias nuevamente. También gracias a los traductores en español por permitirnos a todos entender lo que estamos diciendo. Bueno, la destrucción del cine argentino. El tema escogido para el simposio de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos del presente año nos animó a indagar sobre los desastres que causaron graves daños al patrimonio fílmico en Argentina. Ya sea por la acción u omisión de lo humano, la negligencia, la ignorancia y o la interferencia política, el cine de nuestro país sufrió enormes pérdidas que son en mayor medida desconocidas. Partimos de la premisa de que si no se sabe lo que se pierde, no hay duelo que pueda hacerse. Tampoco si aquello carece de importancia, puesto que el duelo, por regla general, como nos dice Freud, es la reacción frente a la pérdida de una persona amada o de una abstracción que haga sus veces. La abstracción cine argentino, particularmente en este caso.
Entonces, ¿conocemos lo que hemos perdido? ¿Le importa a la opinión pública nuestro patrimonio fílmico? ¿Ha podido nuestra sociedad hacer el duelo? La Real Academia Española define a la falta como una carencia o privación de algo, concepto que en cierto sentido es el fundamento del sujeto para el psicoanálisis. Es lo que nos hace hacer. Hablar de falta es hablar de una ausencia, como el vacío que deja en una colección fílmica la falta de una película. Nos animamos a decir que el hacer de la preservación audiovisual tiene aquí una posible explicación ontológica. Hablar de privación de las imágenes en movimiento en nuestro país nos remite, en primer lugar, a los tristes aconteceres de nuestra historia moderna, los distintos regímenes dictatoriales que se sucedieron a lo largo del siglo XX. Y en efecto, cuando las cinematografías nacionales comenzaban a consolidarse con el advenimiento del cine sonoro, se iniciaba el gobierno de facto de 1930, que seguiría haciendo por los golpes de Estado acontecidos en las décadas siguientes, del 40, 50, 60 y 70. En medio de esta última, el crítico e historiador de cine, José Miguel Couzuelo, se pregunta, ¿dónde están las viejas películas argentinas? Numerosos films, tanto nacionales como extranjeros, afrontaron la censura, que operó de diversas formas, previa a la filmación, durante el rodaje, en el montaje o en la exhibición. Tristemente célebres son los censores Matías Sánchez Orondo, Raúl Apold, Ramiro de la Fuente, Miguel Paulino Tato. Este último llegó a prohibir 320 películas bajo la dirección del Ente de Calificación Cinematográfica, el órgano de censura, que si bien fue creado a fines de los 70, se basaba en organismos precedentes como el Instituto Cinematográfico Argentina o la Subsecretaría de Informaciones, con interferencias políticas que pasaron de basarse en concepciones del conservadurismo y la moral católica a la represión ideológica. Este tema en particular ha sido muy estudiado y excede la pretensión de nuestro trabajo, aunque nos gustaría hacer referencia a algunas intervenciones que gobiernos de facto tuvieron sobre el patrimonio fílmico. Por ejemplo, la expropiación del archivo del pionero del cine argentino, Glucksmann, que se hiciera descuidando la colección y sin ninguna medida adoptada para su conservación. Estas películas, de manera desmembrada, se integrarían al Archivo Gráfico de la Nación, que sería posteriormente disuelto y cuyo archivo pasaría a formar parte del actual Archivo General de la Nación, que además sufriría durante la dictadura de 1955 la quema de películas. El archivo de Glucksmann se conserva actualmente en 16 milímetros, puesto que entre 1960 y 1967 el material se reprodujo en soporte de seguridad. Igual suerte corrió la importante filmoteca del crítico y productor Manuel Rodríguez Peña, donada al Fondo Nacional de las Artes, organismo público pionero en el fomento de las artes en Occidente, que sufrió la pérdida de los originales al descartar el nitrato 35 milímetros por reducciones defectuosas en 16 milímetros, que además podían ser retiradas en préstamo para su proyección privada o pública. La colección se conserva actualmente en el Museo del Cine de la Ciudad de Buenos Aires, junto al resto del archivo fílmico del fondo, que hasta 2016 se conservaba en la terraza de la sede, bajo la amenaza del sol y la lluvia. La prohibición de películas no se ajustó únicamente a la censura del Estado represor. También, en diversas ocasiones, sus mismos autores fueron quienes decidieron que los films no sean vistos. Si bien hay versiones contradictorias, lo cierto es que la película Tararira, dirigida por Benjamín Fondá en 1936, se considera perdida. Según declaró uno de los directores en el estudio que fue filmada, su productor, Miguel Maquinandiarena, al no estar conforme con el resultado, decidió quemarla. El Hijo de Papá, dirigida por John Alton, resultó un fracaso rotundo, y según relata el historiador Domingo Di Núbila, estaba plagada de errores indisculpables y de irritante mal gusto, a tal punto que su protagonista, Luis Sandrini, compró los negativos y copias existentes para que el fuego las consumiera. Cito, tan pobre me pareció el Hijo de Papá que compré el negativo con todas las copias y
y con lo que me pagaron por una película que hice, quemé todas las latas en una quinta que tenía. Fin de la cita. Confiesa el actor en un reportaje durante los años 70. Además de la quema intencional de películas, también Argentina involuntariamente sufriría enormes pérdidas a consecuencia de las llamas. Uno de los primeros grandes incendios que se produjeron en nuestro país fue el de la Casa Valle, sucedido el 14 de abril de 1926. Dedicada a la producción de películas, realizó el primer noticiero cinematográfico argentino, Film Revista Valle, el primer largometraje de animación del mundo, El Apóstol, de 1917, de Quirino Cristiani. Algunas de las primeras películas filmadas en la Patagonia y en la Antártida Argentina, entre otras. Ubicada en un edificio de dos cuerpos, la casa contaba con oficinas, laboratorio y un archivo cinematográfico, este último ubicado en un subsuelo de 120 metros cuadrados, donde se originó el siniestro por la combustión espontánea del material fílmico. Se produjo una fuerte explosión, a la que le siguieron otras expandiéndose el fuego y provocó un derrumbe del edificio. Las llamas amenazaron a varias viviendas linderas y del hecho resultaron gravemente heridos sus vecinos, algunos con quemaduras en la cara, otros que intentando huir del fuego saltaron por los techos y cayeron al vacío. La destrucción fue total. Cinematografía Valle terminó en la quiebra luego de que el gobierno de facto de 1930 cancelara un interesante proyecto de educación incorporando el cine en las escuelas, que su empresario, Federico Valle, había desarrollado invirtiendo casi todos sus recursos. Una década más tarde, empobrecido, Valle intentó sin éxito que el Estado adquiriera su archivo fílmico. Lamentablemente, necesitado de dinero, el resto de las películas que obraban en su poder terminaron utilizándose para la fabricación de peines, tras aceptar la compra de una empresa a la que le interesaba aprovechar el celuloide. Todas estas catástrofes se han sucedido en la ciudad capital y alrededores. Es que producto de la concentración política en Buenos Aires que posee Argentina, gran parte de los archivos fílmicos se hallaron y se hallan localizados allí. No solo son preocupantes las altas temperaturas que posee su clima durante el verano, sino también la variación de ella, y sobre todo la variación diaria de la humedad. En la década de 1940, un voraz incendio destruyó totalmente los estudios de la compañía Argentina Sonofilm, fundada en 1933 y con una de las más importantes del periodo sonoro. El incendio se extendió rápidamente, provocando derrumbes y graves heridas a técnicos que allí trabajaban y a bomberos que se encontraban socorriendo el siniestro. Ahí podemos ver el video. Bueno, sí. Al lado de la crónica del diario La Nación, del día posterior, puede leerse: muy molesta por el calor fue la jornada de ayer. En medio del verano de 1958, la prensa informa: ardieron películas. Un incendio provocado por materiales fílmicos almacenados en una casa del barrio de Almagro destruyó cuanto había en el lugar pese al accionar de los bomberos. También, los estudios EFA y los estudios San Miguel sufrieron incendios ambos en enero de 1955. El noticiero cinematográfico Semanario Argentino informa que ese verano los bomberos no dieron abasto y que sobre todo afectaron a las empresas de cine. La ciudad se abraza entre incendios y termómetros que llegan a cifras infernales. Los incendios no dan descanso al benemérito cuerpo de bomberos. Este verano no hubo franco, tanta era la demanda. Millones y millones de pérdidas en distintos incendios, principalmente en empresas de cine, donde las cosas están que arden. Otros desastres se produjeron mayormente a causa de almacenar películas en soporte nitrato sin las condiciones de seguridad correspondientes, que no solo destruyeron nuestro patrimonio cultural, sino que también atentaron contra la vida de personas. Enrique Bullard, coleccionista cinematográfico, recuerda que a un colega de nombre Rossi, cito, se le prendió fuego la casa y perdió un hijo en el incendio de las películas. Y que hacia 1970, otro coleccionista perdió la vida luego de agonizar durante 2 días tras quemarse su depósito de films.
En el barrio porteño de San Telmo, hacia mediados de 1950, un edificio se desmoronó luego de producirse un incendio y una explosión a causa de la combustión espontánea de películas que allí se encontraban. Un niño de 10 años murió mientras dormía. A fines de la década del 50, varias empresas de producción y distribución sufrieron la destrucción total de sus archivos, a raíz de un feroz incendio que provocó una fuerte explosión por la combustión espontánea del nitrato. Se inició en los depósitos de la compañía Interamericana, cuyo domicilio se encontraba clausurado por la quiebra, y rápidamente se extendió a los almacenes de Adoco Films, General Belgrano y el de los Laboratorios Cristiani, esta última que a su vez sufriría un nuevo incendio de menor escala en 1961. 9 dotaciones de bomberos trabajaron durante más de 12 horas para controlar el fuego, que también alcanzó viviendas linderas. El último y gran incendio se produjo en enero de 1969 y prácticamente arrasó lo que para entonces existía de nuestro cine. Aproximadamente 3.000 rollos de negativos de nitrato de celulosa de las compañías Argentina Sonofilm, Lumiton, Artistas Argentinos Asociados y distribuidora General Belgrano se perdieron para siempre. Se encontraban en el depósito de los Laboratorios Alex, que ardió rápidamente producto de la combustión espontánea del material allí almacenado. 8 víctimas resultaron heridas en viviendas aledañas, ya que el fuego se propagó hacia casillas de un barrio popular. Este laboratorio cinematográfico protagonizaría años más tarde polémicas y controvertidas acusaciones. El director de cine, Juan José Jusid, confiesa al diario La Nación un episodio ocurrido a fines de los 80. Cito: una inundación tapó durante algunos meses varios depósitos de los estudios Alex. La lata de película parecía un alien, la recubría un moho que había llegado hasta la emulsión del celuloide y la había pegoteado todo. Yo pensé que la había perdido para siempre. Entonces, contraté una persona que estuvo durante 3 meses pasándole un algodón con la mano fotograma por fotograma, y ahí se salvó. Pero muchas películas desaparecieron por esto. Fin de cita. Además, en 1990, Octavio Getino, que por ese entonces estaba a cargo del Instituto Nacional de Cinematografía, judicializó la desaparición de 300 películas de los depósitos de Alex. Según narra el historiador de cine argentino Claudio España, se supo que solo se habían sustraído los negativos de imagen para extraer el derivado de plata, y que entre los films se encontraban La mano en la trampa, Un guapo del 900 y Piel de verano, las 3 dirigidas por Leopoldo Torre Nilsson. Otro episodio fue denunciado en 1992 por Guillermo Fernández Jurado, entonces encargado del Museo del Cine de la Ciudad de Buenos Aires, al encontrar restos y películas completas dentro de volquetes de basura ubicados en las afueras del laboratorio. En defensa de la empresa se dijo que se trataba de material de descarte. Por otra parte, el resto del material que se hallaba en Laboratorios Alex fue enviado al Instituto Nacional de Cine tras cerrar sus puertas a mediados de los 90. Quienes realizaron el traslado lo hicieron sin preparación alguna, lo que provocó roturas del material fílmico y la mezcla de los rollos de películas. Fueron almacenadas en un subsuelo que, además de no estar acondicionado para tal fin, se inundaba. Estas tristes condiciones terminaría el siglo XX, dado que recién en noviembre del año 2000, la Comisión Asesora para la Defensa del Patrimonio Audiovisual Nacional, creada por José Miguel Onainda, como director del Instituto Nacional de Cine e integrada por otros, como Fernando Solanas, Roberto Bernardis, Octavio Fabiano y Fernando Martín Peña, comenzarían a rescatarlas y llevarían, en los años siguientes, una importante labor bajo la Asociación Civil APROCINAIN. De esta entidad también participaría alguien que no solo contribuyó a recuperar nuestro cine, sino también inspiró a las nuevas generaciones. Ella es Paula Félix Didier. Bueno, un ejemplo de esto es el trabajo que acaba de presentar la compañera Carolina Capa. ¿Qué pasó? ¿Me está? Ah, ok. La imagen de películas en la basura se repetiría en varias ocasiones. En junio de 1998, por casualidad, el director de cine Fernando Solanas encuentra en las inmediaciones del laboratorio de Cinecolor sus copias de las películas La hora de los hornos y El exilio de Gardel, tiradas a la basura en un volquete. Lo cito: son tan nuevos en esto que ni siquiera saben los principales títulos del cine argentino, declaraba Solanas a la prensa, aludiendo a la falta de conocimientos por parte de la empresa
Chile Films, que acababa de comprar el laboratorio. Además de las dos películas mencionadas, se supo también que habían sido tiradas a la basura los films Los Hijos de Fierro, El Viaje con tomas inéditas, numerosos cortos de cine publicitario, largometrajes dirigidos por Juan José Jucid y Juan Bautista Stagnaro. Al parecer, la empresa había iniciado una serie de reformas en sus instalaciones y no poseía espacio para albergar las películas. El apoderado de Cinecolor, en tanto, respondió a las acusaciones de Solanas, argumentando que los directores y productores habían abandonado sus películas, ya que no era función del laboratorio ser un repositorio ni un archivo. También, en un volquete, fueron encontradas en Santa Fe el mismo año copias y documentación del film Tire 10, de Fernando Birri. Y ante la conversión de la proyección fílmica digital, en el año 2011 la imagen volvió a repetirse. Las distribuidoras se deshacen de todas las copias fílmicas tirándolas a la basura. En los últimos años, el Museo del Cine dispuso a tirar a la basura una cantidad cuantiosa de películas, lo que fue denunciado por la justicia por el entonces senador Fernando Solanas, en base a una denuncia penal iniciada por trabajadores y trabajadoras del Museo del Cine, que reclaman bóvedas de seguridad para el nitrato y condiciones dignas de trabajo. En las últimas semanas, reconocidas actrices y actores argentinos lanzaron una campaña en redes sociales denunciando un grave estado en el que se encuentran las películas en esta institución. Cabe señalar, además, que el museo tiene en su historial 7 mudanzas y su depósito se encuentra actualmente en un edificio alquilado. Otro tipo de catástrofe tuvo lugar en 1991, cuando la Fundación Cinemateca Argentina sufrió el derrumbe de su edificio al ceder una pared medianera. La sede estaba ubicada en una construcción antigua, en el barrio de Once de la Ciudad de Buenos Aires, y a su lado se realizaba una excavación sin medidas preventivas para evitar lo sucedido. Las pérdidas fueron parciales, pero el acervo debió afrontar no solo el derrumbe, sino también las contingencias climáticas por encontrarse a la intemperie y el traslado a un espacio provisorio. Asimismo, sea desde el ámbito público o privado, en muchas ocasiones las películas, ya sean positivos o negativos, fueron enviadas al exterior del país para cumplir con diversos compromisos, como la participación en festivales o para el tiraje de copias, sin que nunca fueran repatriadas. En otros casos regresaban, pero quedaban retenidas por la aduana sin que fueran retiradas, como es el caso de los negativos de la Raulito, de la Lautaro Murúa, que tras regresar de España y al no ser reclamados por nadie, la aduana argentina procedió a destruirlos. No obstante, que no hayan regresado en algunos casos significó su salvación, como el caso del film La Fuga, de Luis Aldavsky, que se creía perdido y fue encontrado por la Filmoteca de la UNAM en 1944. Las subastas por la quiebra de empresas cinematográficas son parte de un capítulo más triste de la historia de nuestro patrimonio fílmico. En la década del 60, el Instituto de Cinematografía ordenó rematar películas cuyos productores no podían afrontar las deudas del organismo. Años más tarde, el importante sello Estudio San Miguel también tendría el mismo destino. Actualmente, se espera por el remate prácticamente de toda la producción del sello Artistas Argentinos Asociados. Y de 5 films dirigidos por Leonardo Fabio, Crónica de un niño solo, El Dependiente, Nazareno Cruz y el Lobo, Soñar, Soñar y Gatica. Los desastres relatados no han sido los únicos, puesto que la extensión del presente trabajo no permite la exhaustividad. Pero no queremos dejar de mencionar los incendios ocurridos en las salas de cine, casas cinematográficas como Max Glucksmann en 1920, el laboratorio de Mario Gallo en 1922, o los estudios Río de la Plata en 1970. También los ocurridos en los canales de televisión. En 1992, Canal 11 perdió gran parte de su archivo fílmico histórico. En 1960 ardió la Cineteca de Canal 7 y también se incendiaron Canal 9 y Canal 13. Por otra parte, ya es habitual encontrarse cada tanto con pequeños lotes de películas en la basura, ya sean estas industriales o familiares. Y hemos dejado de lado otras pérdidas significativas, como las salas de cine históricas, las tecnologías en desuso y sus conocimientos, los nuevos soportes digitales, la literatura especializada sobre cine, los objetos, fotografías y afiches. Mientras nos encontramos iniciando la tercera década del siglo XXI, Argentina aún no cuenta con al menos una bóveda para almacenamiento de películas en nitrato.
Un expediente que a principios de 2017 tramitaba la creación de dos almacenes para tal fin fue misteriosamente extraviado por la administración del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Y cabe señalar, además, que la Ley Nacional de Explosivos alcanza a la nitrocelulosa, pero exime a las películas en ese soporte, y no hay ningún tipo de narrativa ni regulación que las proteja. Tampoco se cumple en el país con los estándares y recomendaciones internacionales correspondientes. Bueno, hasta acá. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Muchas gracias, Ana Lucía. Ana Lucía, creo que algunas de estas historias nos resultan conocidas a muchas personas por todo el mundo. Todos tenemos historias compartidas de nuestro patrimonio cultural. Mucho, mucho de nuestro patrimonio se ha perdido por negligencia o por incendios o porque los han dejado en basureros, y eso es verdaderamente doloroso. Pero esta es una maravillosa oportunidad de poder traer el tema a la mesa. Entonces, tenemos unos 30 minutos para preguntas y respuestas, y tenemos algunas que ya se han presentado. Entonces, les pido que por favor pongan cuál es el país de origen, y vamos a comenzar con una que salió durante la presentación de Carolina, que tenía que ver con la catalogación y si tienen algún sistema OPAC. ¿Pueden ver las preguntas ustedes? No. ¿Tienen algún sistema integral de bibliotecas? Un sistema que se está implementando hace bastante tiempo, porque tiene que ser integrado con el resto de los museos del gobierno de la ciudad. Y por lo tanto ahora estamos catalogando con unas simples planillas, pero que sin embargo, pues lo importante es los campos de catalogación que efectivamente estamos utilizando para esa identificación. Sorry, I'm just scanning through. I have to. Sorry. Estoy leyendo. Algunas de estas preguntas son preguntas más largas o son solicitudes para tomar la palabra o para hacer alguna aclaración. Aquí salen muchas cosas. Sí, Hugo. Paula Félix Didier quiere decir, Hugo, no sé si se les puede permitir abrir sus cámaras. Denme un segundo. Si quieren, procedan con las demás preguntas y vamos a encontrar la forma técnica de hacerlo. Entonces, Paula, vamos a buscar la forma de darle la palabra. Translated into several languages. Gracias. Sí, lo estamos traduciendo a varios idiomas. Por ahora está en español, pero también la idea precisamente de este trabajo era acercar una nueva herramienta, especialmente lo que tiene que ver con la técnica, para los archivos hispanoparlantes, que siempre hemos estado leyendo en inglés, en francés y en un montón de otros idiomas. Pues esta era una intención muy clara también, el proyecto que sea en español. Pero ojalá pueda ser traducido. Gracias. Okay, here's a straight up question about what scanner is being used. Aquí hay una pregunta que hace Christopher Grove del National Film, Video and Sound Archives de Sudáfrica, que pregunta si se
¿Cómo se escanean? ¿Con qué técnica? En ese punto, porque llegaba no, nada más con los 20 minutos, pero esto que les contaba de que el proyecto no logró preservar de manera a largo plazo, llamémoslo así, la colección, porque no contamos con un escáner. Hubo la posibilidad de utilizar un escáner que pertenece al archivo de Radio Televisión Argentina, un escáner de Brie 2K, que es el que permitió que poder digitalizar varias de estos materiales que finalmente son los que se ven mejor. El resto, como les contaba, han sido digitalizados simplemente para previsualización en un escáner, en una mesa de inspección readaptada, preparada en el propio Museo del Cine, y el resto están esperando su preservación definitiva. Thank you so much for that. We're going to do something a little bit unusual. Have Paula. Vamos a hacer esto de alguna manera inusual. Vamos a darle a Paula Félix Didier la posibilidad de hablar. No vamos a abrir un gran debate, pero Paula quiere comentar dos cosas. Gracias. Voy a ser muy breve. Quiero hacer solo dos aclaraciones a dos inexactitudes en la última presentación, donde dice que la conexión Peña Rodríguez estaba en una terraza en algún momento al aire libre. Eso no es cierto. La colección Peña Rodríguez es famosa por la impresión por la película Metrópolis, pero eso no es el caso de esa colección. Y la segunda inexactitud es que el museo desechó películas y hubo fotos. Esas imágenes no son imágenes de películas que se estén desechando, sino que son algunas latas vacías. Nada más, es lo único que quisiera yo aclarar. Todo lo demás que se dijo es preciso respecto a los rollos de nitrato y esperemos poder tener algo ya bien hecho próximamente, y muchas gracias. Gracias, Paula. Tenemos una pregunta de Tsutsu que pregunta a Carolina, ¿cómo se genera un proyecto como este? Porque estas oportunidades no siempre surgen. ¿Puedes ver la pregunta de Tsutsu? Hay que esperar a tener las condiciones, dice Tsutsu. Pues las condiciones, como decían Roque y Circe, nunca son las perfectas en ningún archivo de Latinoamérica, por lo pronto, y entonces hay que seguir haciendo. Y este proyecto surgió desde ese lugar, como les contaba, como una necesidad interna del museo, pero también un interés muy personal, pero también de muchos de mis compañeras del museo, sobre la materialidad del cine. Entonces, pues hemos trabajado buscando fondos de financiamiento que nos permitieron, porque esto excedía también las posibilidades del Museo del Cine, y gracias al mecenazgo cultural del gobierno de la ciudad, pues hemos podido conseguir un pequeño presupuesto que nos permitió ampliar un poco más, en especial lo que es las publicaciones, nuestros trabajos cotidianos que ya veníamos haciendo dentro del marco del museo. Pero simplemente, digamos, es eso en el sentido de que no hay que esperar las condiciones ideales. De hecho, esperar en un caso como este es precisamente la catástrofe de seguir dejando que esto esté guardado sin que nadie haga nada y sin que nadie lo pueda ver. Abrirlo, trabajarlo, digitalizarlo, manipularlo, catalogarlo es la manera de conservarlo por lo pronto en el tiempo y en el escaso presupuesto con el que podamos contar para hacerlo. Thank you so much. Juana Suárez. Gracias. Juana Suárez pregunta a Roque, ¿sería importante para fines de registro que hiciéramos una diferencia entre extenso en producción y extenso en años? Colombia tiene una historia que data de 1897,
y la ley del cine de 2013 es importante, pero también ha habido esfuerzos para salvaguardar nuestro patrimonio desde 1986 y antes. Hay mucha literatura e historia sobre el cine colombiano. I'm trying to read through the ones that are questions and comments. Voy a buscar las que son preguntas y comentarios al mismo tiempo. ¿Podría hacer un pequeño comentario? Sí. No, ahí, bueno, ahí le respondí. Yes, digo, tiene razón, ¿sí? Tiene razón la compañera Juana en nombrar eso, pero como yo le respondía, claro, no era la exposición dedicada exclusivamente a Colombia, a todo su acervo y toda su riqueza, digamos, ¿no? Que tiene de periodos interesantes. Por eso está enfocado no solamente en el patrimonio, sino en la cuestión, ¿no?, de desastres y los tubos, cómo se prepara. Pero igualmente me gustaría hacer un pequeño comentario cuando dice: el énfasis en la producción que sigue a la creación de la ley 814 del 2003. Sí, eso no pasa solo en Colombia, pasa en toda Latinoamérica. El tema de la distribución, la exhibición, y ni hablar el tema del rescate, el patrimonio, la difusión, están totalmente en desventaja con respecto a la producción, y eso pasa en toda Latinoamérica sin excepción, especialmente desde la década del 90 para acá, ¿sí? Y simplemente eso, quería acotar. No pasa solo en Colombia, pero otra vez, que no me puse a desglosar toda la historia del cine colombiano, el audiovisual, porque, bueno, sería muy largo de explicar, pero bueno, insisto, quiero remarcar que, como dije, que hay esfuerzos importantes después de 2003 de la sanción de la ley de 814. Insisto, como decía, en mancomuniones de distintos organismos nacionales, federales, como el Archivo General de la Nación, el Ministerio de Cultura y distintas instancias, generando esto, encuentros nacionales de archivos audiovisuales. Eso en casi ningún país de Latinoamérica, por no decir ninguno, existe. Un sistema de información del patrimonio audiovisual colombiano, CIPAC, que también tiene más de 15 años, la conformación de consejos distritales de cinematografía distribuidos en todo el país. Claro, claro que falta mucho, pero en general hay esfuerzos, porque me consta también, yo he ido invitado ahí para dar algunas conferencias, bueno, pero sí, algo que falta, por supuesto, pero a nivel latinoamericano es un esfuerzo y hay logros destacables en este sentido del rescate, de la preservación del patrimonio audiovisual en Colombia. Gracias. All of the questions just disappeared. Acaban de desaparecer todas las preguntas. I think there were still some outstanding ones. Tenemos algunas preguntas no respondidas. Fabiana, I think there's a question about, is the closure of the Fabiana tiene una pregunta sobre que si la cierre de la Cineteca es permanente. Gracias por la pregunta. La situación es muy complicada en este momento y la Cinemateca está cerrada. No hay profesionales a cargo de ninguna de las colecciones, y lo que el gobierno ha hecho hasta ahora, durante los últimos 50 días, es implementar servicios de seguridad y de limpieza y una brigada de control de incendios, pero que no está especializada para monitorear y vigilar la colección fílmica. Los profesionales que ya no están vinculados con la Cinemateca pueden ingresar a las bóvedas una vez a la semana para medir la temperatura y la humedad. Sabemos que no es suficiente, pero es lo único que nos permite hacer ahora el gobierno. Hasta ahora, lo que ha hecho la Asociación Brasileña para la Preservación Fílmica, la ABPA, de la que yo soy parte, es reunirnos con el gobierno. Lo hicimos la semana pasada y hemos iniciado pláticas sobre la reapertura y un llamamiento a las organizaciones
privadas que se va a encargar de gestionar la cinemateca. Sin embargo, sabemos que esto no es suficiente. La humedad en Brasil es muy elevada y no tenemos a alguien listo para que emprenda acciones en este momento. We would love to request FIAF to be part of manifestos. Es una situación muy difícil ahora y le pedimos a la FIAF que nos apoye en manifiestos para poder ejercer presión al gobierno para que emprendan acciones de emergencia. Necesitamos un protocolo de emergencia que pueda firmar el gobierno y que le permita a los profesionales que ya estaban ahí que ingresen a la cinemateca y que monitoreen la situación hasta que se haya cerrado y se firme un contrato. Esto puede llevar entre 3 y 6 meses porque la burocracia en Brasil es muy compleja y porque estamos llegando a final del año en donde ya los presupuestos se han agotado y tenemos un anuncio del gobierno que nos ha dicho que se va a recortar el 80% del presupuesto del sector cultural para 2021. O sea, tenemos solamente el 20% de todo el presupuesto cultural para manejar el equipo, que obviamente resulta imposible. Espero haber respondido su pregunta. Muchas gracias. Gracias. Tenemos una pregunta de Brasil para Carolina. ¿Quién paga el trabajo extraordinario sobre las películas de nitrato? ¿Son fondos públicos o privados? Y ojalá pudiéramos pasar todas estas horas hablando de lo que nosotros hacemos y del formato, pero Carolina, ¿podrías responder la primera parte de la pregunta? Bueno, un poco lo comenté antes. El programa de mecenazgo cultural es un programa del gobierno, pero a partir del cual se invita a instituciones privadas a que colaboren con proyectos culturales. Entonces, en ese sentido, este es un proyecto que está pagado en parte por la esfera pública, porque nuestros sueldos como trabajadoras del museo las pagaba el gobierno, pero el proyecto en sí mismo, la publicación, tanto empresa como web, ha sido pagada, financiada por privados. Así que es una financiación mixta. Also related to that last comment about the Cinemateca, Christophe Dupin. También en relación con este último comentario de la Cinemateca, se han dicho de la FIAF, han dicho que se está en contacto semanal con la Cineteca. Entonces, esa conversación es algo que se está teniendo ahora. Other questions in general. We had someone from Spain asking in general about that we're speaking about film archives because we are the. Hubo otras preguntas de España que están hablando de los archivos fílmicos y estamos hablando específicamente de la pérdida. Y se pregunta cuáles son los otros materiales, papel, audio, etcétera, y si esto va a ser un problema si no se ha preservado y si no se digitalicen. Yo voy a hablar en nombre de todos los archivos fílmicos. Hoy nos estamos concentrando en hablar de las películas, pero si alguien quiere comentar algo más, con mucho gusto, pero yo no quería soslayar esta pregunta. Cuestión en realidad que también está realizando el Museo del Cine, de hecho, con este mismo sistema de financiamiento público y privado del mecenazgo cultural, entiendo, están haciendo también la preservación de los aparatos, ¿no? Alguien creo que también ahí estaba preguntando, ¿es importante preservar y recuperar los aparatos cinematográficos? Por supuesto que sí, porque eso sería una manera también técnicamente y tecnológicamente de entender cómo las películas estaban hechas y por lo tanto cómo deben ser presentadas hoy en día. Un poco respondiendo a lo que Paolo también mencionaba en la presentación inicial, ¿no? Que un preservador fílmico hoy, más que preocuparse por cómo las películas van a sobrevivir, lo que debería hacer es
entender o tratar de explicar, encontrar las maneras de explicar cómo las películas han sido proyectadas y compartidas en el pasado. Entonces, desde ya que toda la preservación de cualquier tipo de documentación va a ser importante. Eso lo quería mencionar simplemente como otro trabajo también que se está realizando en Argentina. A mí, gracias. A mí también me gustaría hacer un comentario y retomando lo que comenta Ana Lucía Amor acerca de la falta y ausencia en los archivos cinematográficos. Muchas veces también los desastres naturales los causamos al no identificar correctamente, como lo dice Carolina Capa, los materiales que tenemos ahí almacenados. Porque generalmente nos enfocamos en la preservación, la conservación, la digitalización, pero muchas veces dejamos de lado una correcta identificación de lo que se trata. Formatos, soportes, ¿sí? Entonces, toda esa información es lo que vamos a heredar hacia el futuro. O sea, tanto los contenidos, los soportes, pero una correcta descripción de lo que estos tienen para que el archivo sepa lo que está almacenando y lo que tiene bajo su cargo. Y si a eso le sumamos la censura y muchas veces que las autoridades al frente, no necesariamente de esas instituciones, pero sí quien financia o quien otorga los fondos para la subsistencia de estas instituciones, se van diluyendo los esfuerzos que se hacen tanto dentro de la institución como de forma interinstitucional. Eso es algo que pasa mucho, sobre todo en países de América Latina, pero yo pienso que en general es un problema que tendríamos que aprender a afrontar y a enfrentar también. Agradezco mucho el tiempo y la escucha. ¿Y podría hacer 30 segundos también otra pregunta que me hicieron? Sí, Rachel. Bueno, simplemente ahí me pregunta o comenta una compañera en Argentina, me dice, podríamos pensar categorías de alarma y emergencia frente a la negligencia, como habló Roque González, pero sin caer en la relación con una temática muy específica como el femicidio, porque considero, dice ella, es muy problemática la relación entre vida humana y patrimonio. Y yo le contestaba y comento acá, espero no haber parecido que estoy soslayando la importancia del feminicidio, al contrario, creo que lo subrayé, si no lo digo ahora. Por supuesto que es sumamente importante, las penas deben ser mayores todavía, hay toda una deuda muy pendiente, hay que propender y luchar para sacar más leyes a favor de los derechos de la mujer, decidir sobre su cuerpo, etc. Pero justamente, como es algo sumamente grave, considero que el cuidado y por el contrario, el desdén sobre el cuidado del patrimonio también es de una gravedad importante, porque por ahí, no nosotros, pero por ahí el público que nos está escuchando puede pensar que, bueno, se trata de nada, documentos, papeles, películas, pero no es algo tan grave. No digo que Ailén piense eso, pero pienso en voz alta. El tema es que es mucho más, por supuesto, que esto, que incluso puede afectar directamente hasta vida, con explosiones como el tema de la Cineteca, o desastres que pueden matar y mataron a mucha gente. Digo, no es solamente el tema de documentos, de cuestiones históricas, o incluso no lo mencioné, el tema también de patrimonio biológico, que en Latinoamérica y en otras regiones del mundo también se caracteriza que vienen del pseudo primer mundo a patentar, ¿no? Nuestra flora, fauna, sintetizar y luego producir medicamentos que tenemos que pagarlo por el tema de patentes, un ojo de la cara. No quiero extenderme, pero pienso en todo eso cuando hablo de la gravedad de descuidar el patrimonio por parte de los estados y de nuestros funcionarios. Debe ser algo que tenga una penalización muy importante. Eso quería aclarar. Gracias. I think at this point we've reached the end of our session, and I know Hugo. Creo que llegamos al final de nuestra sesión. Thank all of our panelists so much for sharing.
Y agradecerle a los panelistas, agradecer a todos y a tanta gente. Me da mucho gusto de ver el nombre de tantas personas. Me da pena no poder verlos a todos en persona, pero quiero recordarles que este es solo el primer día de los 4 días del simposio de la FIAF y queremos asegurarnos de que participen mañana. Mañana nos reunimos un poco más temprano, así que por favor presten atención al calendario. Y cuando comenzamos con Pablo, Pablo habló de tantos temas distintos y tantas cosas como la justicia, injusticia social, las cuestiones políticas y también el estado precario de la industria de la exhibición cinematográfica. No puedo respirar. Yo creo que vamos a ver esto muy presente a lo largo de la semana, pero quisiera agradecer profusamente a nuestros presentadores del día de hoy con todo lo que ha contribuido a nuestras memorias, a la preservación y a la industria cinematográfica. Gracias a la UNAM, al personal de la UNAM y a todas las personas que han participado aquí el día de hoy. Muchísimas gracias. Y estoy viendo ahora que acaban de poner una encuesta. Les pedimos que por favor la llenen. Por favor, llenen la encuesta antes de terminar.